Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la charla número 77 de Demoliendo mitos de la política, como siempre, como todos los domingos, acompañados por el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Eh, a ver, te iba a decir, pues bien, pero, hombre, desde el punto de vista geopolítico, de pena, pero. Eh... Por lo demás, bien, eh, pero vamos. Hay que, hay que ya, creo, Ezequiel, que tenemos que avisar a los demoledores y de los demoledoras que si por lo que sea, una vez ven eh, que no van a enchufarse al programa y tal, van a ponerse al programa y no aparecemos, ni apareces tú, ni aparezco yo, ni aparece nadie, a ver, no va a ser un problema de, de conexión un problema ni nada técnico, no. En las bombas nucleares que están, que están yendo de un lado a otro y, y ya no, ya no estamos en en las últimas, eh, porque vamos, hoy Ezequiel este va a presentar un programa que si no fuera porque nos lo tomamos con sentido de humor sería de terror. <laughs> es decir... Sí, sí, sí. Desde el inicio de la guerra, el momento más cercano a una conflagración directa entre la OTAN y Rusia, a una tercera guerra mundial, sin dudas, esta semana, una semana sí. de locura, de locura en todo sentido, de locura sí. En el sentido de lo terrible de todo esto, pero también de lo tragicómico, porque la cantidad de eh, telenovelas, culebrones, idas y vueltas, dimes y diretes, estupideces vistas esta semana, realmente eh, genera estupor, verdaderamente. Eh, recuerdo un poco una película de, de Peter Sellers, de esas de humor negro, como esta, la de Doctor Strangelove. Eh, o, oh, cómo, cómo, cómo yeah. aprendí a amar la bomba, esa es la traducción al español de América Latina. En España, Fernando, ¿cómo la llamaron? En España, esa como se traducen lo que le da la gana, eh, pusieron eh, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. O sea, fíjate, traducción libre, <laughs> vamos, pero libre, libre. Eh, o sea eh, eh, Bueno, traducción de, de, de Macron o de, o de Richie Sunak, de alguno de ellos, ¿no? Eh, de así, de completamente tirada de los pelos. Bueno, eh, vamos a comenzar de recién con. Fernando y yo deliberábamos sobre cómo comenzar, porque la cantidad de cosas y, el, y, y lo, lo, lo descabellado de todo de esta semana realmente tremendo, vamos a comenzar por eh, el frente, por el análisis militar en el sentido más eh, estricto, sí, el análisis militar del frente de batalla. Y por cierto, Fernando, sí. hace un par de días antes de que de, de la de la destrucción del primer tanque Abrams, cuando por primera vez aparecieron videos de los Abrams en la zona debido a la desesperación. Recordarás, Fernando, que los, los estadounidenses despacharon los Abrams con la orden de no utilización, de que no participaran, sí. porque no querían que aparecieran prendidos fuegos como los Leopard, como los Challenger, como los Leclerc. Bueno, ante la desesperación frente a la caída de Abdipka, comenzaron a aparecer videos en esa zona y nosotros ese mismo día vaticinamos, bueno, si comienzan a participar en los combates o por lo menos aparecen cerca de aquí a poco las primeras imágenes de un Abrams eh, ardiendo, al día siguiente Abrams ardiendo, ese mismo día realizamos una nueva predicción, en los próximos días más Abrams, todos quemaditos y hoy mismo más imágenes de... Los Abrams quemados. Y esto no porque nosotros grandes, eh, o, eh, o Fernando en su momento, recordarán la predicción de Fernando de la caída de Abdica más o menos con eh, hora, con minutos, la, la hora, los minutos y segundos, así predicho por Fernando. Y no porque nosotros acá grandes luminarias del pensamiento, no. sino porque eh, todo el resto, en lugar de realizar análisis eh, o bien. Presenta propaganda dura y pura, o bien está caracterizada por un grado de estupidez enorme, ¿sí? No genios nosotros, sino tontos no. todos los demás, eh, así de sencillo. Eh, bueno, esto para como eh, introducción para presentar las imágenes de los primeros. Eh, la, las imágenes del segundo tanque Abrams eh, detectado completamente destruido. En realidad, en el medio entre el primero y este segundo video, también aparecieron fotos, aparecieron fotografías de otros tanques presumiblemente también Abrams quemados, pero no videos. Y siempre el video genera más espectacularidad. Acá, Fernando, comencemos con esto. Sí. Audio original de los de operadores de drone ahí tosiendo, seguro que alguno medio resfriado de fondo. Otro Abrams ahí. Claramente ardiendo. Es eh... Y bueno, no me extrañaría. Eh... Depende de la cantidad de munición que lleves, si la ha usado o no, pero si le llega al depósito de municiones, eso vuela por los aires de manera espectacular. <laughs> Ahora un segundo video, Fernando, tranquilo. <laughs> por eso os digo. Vamos, claramente ardiendo y bien. Quiero decir, además de no solo por fuera, sino por dentro también. O sea, dentro del interior del, del propio tanque. Sí, 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 sí. Y con los drones, los rusos, eh, acá con una panzada sí. cinematográfica, ¿no? Un poco más y, y, a, y comienzan y fijaros, con los distintos esto, planos, ¿no? Esto, esto cuál, es importante. O sea, fijaros ya la importancia que tienen los drones, que no solo sirven para poder atacar un objetivo o para poder filmar cómo lo has destruido, es que están ya en todos los lados. Es decir, es que aquí no las ponemos, pero hay imágenes ya de persecuciones de un dron detrás de un soldado. Es decir, y el soldado intentando esquivarlo o hacer lo que pueda. O sea, a este nivel hemos llegado ya. Es decir, es, esa es la imagen, la imagen la eh, infrarroja de la. En infrarrojos, infrarrojos. Sí. Eh, visión ah, infrarroja de la, de la explosión. Bueno, eh, más allá de este detalle, Fernando, lo interesante acá para el análisis militar aparece en la discusión respecto a la pregunta del hasta dónde. ¿Hasta dónde los rusos van a realizar? Perdón van a realizar eh, avances después de la toma de Aprikha en sentido estricto, ¿no? La ciudad en sí, sí. y a partir de bueno. ahí hasta qué línea de defensa a, aquí vamos a ver el... o, o, os explico. En principio ya están casi todos esos pueblos que están según vemos el mapa a la izquierda, Orlovka y tal quitando me parece que uno todos esos han caído. Es decir, o sea, eso ya está tomado. Eh, son pequeños pueblos, ¿eh? no, no, no os imaginéis cosas grandes ni nada. Esa era una línea defensiva que había eh, por parte de los ucranianos y eso queda, me parece que uno da, vamos, caerá mañana, pasado, pasado mañana. No tiene más, más historia. O sea, toda esa línea defensiva que sirve de amortiguamiento para Abdika, esto podemos decir eh, que ya está conquistado y tal. Y ahora la cuestión siguiente es, bueno, y una vez que hemos conquistado esta línea de fortificaciones, de pueblos y tal, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues este, esto que veis en amarillo es una zona muy llana, muy llana. Eh, estos pueblos están un poco más altos, tienen más altura que esta zona muy llana. En esta zona hay ya menos, menos pueblos, sigue habiendo pueblos y tal, pero menos campos de cultivo. Y luego si vamos, si ampliamos el foco o, o vamos hacia... Hacia eh, la izquierda. Hacia la izquierda, vemos que seguimos ahí andando por este. Por este, por esta gran llanura. Y llegamos a una zona de lagos. Que estará más a la, a la izquierda. Más a la izquierda. ¿Estos esto es de ahí, Fernando? ¿O más, sí. más abajo? No, no, no. Ah, aquí están. Estos de aquí. Eso, sí, señor. Que no lo ¿Veis? Esta zona de embalses, de lagos, que continúan por aquí. Ahí. Es una barrera natural, bueno, natural o artificial, pero barrera, según sean lagos o embalses, es decir, en, en, en la que tiene su línea, eh, digamos, de, de eh, es la intención de los, de los ucranianos de estabilizar su línea de frente. Es, esto, los, los, eh, los, los rusos no van a seguir tal, profundizando, no, no. Es decir, han conseguido lo que querían en Azovka han conquistado esta zona de amortiguación y como mucho vayan a llegar aquí y al igual que los ucranianos van a estabilizar el frente ahí, no tienen más intereses en profundizar en esa dirección cosa distinta es que lo que van a hacer es, en principio es lo que supongo, es ir hacia el norte por la vía de tren, en Atvica había un tren, bueno pues van a seguir avanzando hacia Orochetino que es esta ciudad creo que de aquí yo lo pronuncio tal, ya sabes que tal. Bueno, es importante, muy importante, porque ahora lo explicaremos. Hay como una serie de tres, cuatro puntos importantes que son nudos logísticos claves. Y los demás, digamos, eh, puede esperar, o si tomas ese nudo logístico, va a caer, porque no va a poder ser suministrado. Luego los rusos lo que van a intentar es avanzar hacia esos nudos logísticos. Eh, lo veremos en todo este mes de marzo, en parte de abril. Y aquí ya digo, en el caso de Don Quetotapica, van a... Bueno, si bajas un poco la, la imagen, verás que esto ya enlaza con esta parte del frente. Es decir, esto ya está, está en rojo y por aquí quieren avanzar eh, hasta llegar, pues eso, a los, a los lagos. Y ahora te voy a decir porque qué eh, lo importante aquí es, digamos... El, el, el tener esa zona ya controlada, el tener la distancia. Al llegar hasta esos lagos, ya la distancia hacia Donetsk, ¿cuánto puede ser? A lo mejor 40 kilómetros o más. Ya eh, eh, más, Sí, sí, sí. Ya, aquí, ya ¿no? la artillería. La artillería va a tener pocas posibilidades de artillería convencional de atacar, ver, de atacar bien. esa zona. Pero. Eh, Fíjate, y ver, ya 20 kilómetros hasta la parte más cercana de Donetsk, hacia Donetsk Central, ya casi sí. 30 kilómetros. Así que ya, sí, muy difícil, bueno, pues, muy difícil los ataques desde ahí. Eh, eh, aún si aquí. pudieran, podrían con, con los obuses y, y los cañones puestos muy cerca del frente a, a disposición de los drones rusos, con lo cual se solucionado pues bueno, parece, como decía, hacia el norte, hacia... Por Echitrezne, mal pronunciado, eh, ya sabéis, eh, por esa vía de tren, van a seguir esa vía de tren para intentar llegar a, a un nudo logístico eh, que está más al norte y que es eh, fundamental. Y a ver si. Eh, un segundo, es que este tengo que consultar yo aquí mis propios, bueno, míos, no, de mucha gente, es decir, mapas para. Para poder, para poder establecer las zonas. Eh, vale. Respecto a los, a los mapas de, de Fernando, Fernando determinó la caída de Abdipka un mes antes con horas, minutos y segundos, con lo cual los mapas de Fernando ahí en el teléfono, básicamente eh, eh, ahí participa él en ese grupo, Putin, Joy <laughs> sí, y Gerasimos. Eh, y, y si alguna cosa le contamos a Xi Jinping. Pero no mucho, ¿eh? Cada tanto, sí, sí. Cada Cuatro tanto. cositas. Eh, pero bueno, a ver, mira, lo que tenemos es eh, a al sur, esa parte de abajo que hemos visto, está Pesky, sí. eh, que, que ha seguido avanzando a través de una zona también de, de lagos, y que eh, en última instancia, desde Pesky, o sea, desde esta zona, si seguimos avanzando por aquí, llegaremos a Curajobo. Eh, curajobo... Ayúdame a determinar dónde curar Espera, 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 no. Llegaremos a, a, Karlof, a Karlovka, perdón. Karlovka es la parte esta de aquí es que aquí, nos están logrando los lagos. Sí, ahí, ahí, vamos sí. a avanzar por aquí. Vamos a es por aquí. Y esta zona es la zona en la que se supone que se estabilizará el frente. Se supone, luego a lo mejor no. Es decir, pero... Eh, yo lo llamo la primera tiempo. línea fuerte la primera línea fuerte a esto sí, por la, la existencia la línea fuerte, de todos esos de, lagos de la, y van a avanzar tanto desde, río. desde la dirección y, de Abdika como desde la dirección de, eh, de Pesky. es decir y eh, en principio es, ah se supone, acá. Sí, sí, desde aquí desde, ahí. Bien, desde aquí sí. en principio se supone que eso salvo salvo mm, desastre de, de las tropas ucranianas no van no van a pasar de ahí es decir entre otras cosas porque además esa tierra que hemos visto llana en el medio de, 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 de en amarillo con muchas con muchos cultivos y tal es una zona muy poco defendible ni para unos ni para otros es decir eh, tampoco hay mucho interés es posible incluso que esa zona quede como como zona como tierra de nadie como zona gris porque ya digo eh, no es fácilmente defensi de 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 defensible ya digo, defendible, perdón, y, y ya veremos. Pero si bajamos más al sur, hacia Marinka, ahí tenemos una de las claves. Ahí tenemos una de las claves. Ahora mismo los rusos están atacando en Krasnovorika, que está justo encima de Marinka. Ahí han entrado en las primeras casas de, de esa zona. Con eso acabarían con un centro urbano importante que está en manos de de los ucranianos y además se protegería en el flanco. Eh, flanco sería derecho, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué? Porque luego desde Marinka y aquí está la, una de las claves, se avanza, Marinka ya se tomó, pero se sigue avanzando, seguimos por aquí hasta este, este gran lago y en ese gran lago donde está Curajobo. Eh, ¿Y qué es Curajobo? Fijáis, sí. fijaros la cantidad de carreteras que confluyen hacia Curajobo. Eh, esta, esta, y sobre todo, esta que va aquí, que luego la veremos, esa lleva directamente a Ugledar. Es decir, si tomas este centro logístico eh, de, los, de los ucranianos, les acaba de hacer un destroce eh, tremendo porque no van a poder conectar con Ugledar. También están haciendo lo mismo desde más abajo, es decir, desde, desde Marinka hacia Póveda, Póveda está justo aquí en rojo, y desde aquí también. Es decir. Eh, a ver, eh, aquí justo abajo está a ver si lo digo por Nuevo Mijailitka. Este. Novo Mijailitka. También eh. están avanzando para cortar esta otra línea hacia Ugredar. Bien sea a través de Novo Mijailitka, bien bajando desde el norte por Póveda. Es decir, con lo esta cual, línea. si eso se cumple, todo este área, todo este gran área, cae. Es decir, eh, porque no tienen más fortificaciones. Ugleder es la gran, el, el gran bastión, a veces lo llaman la torre, porque está en, en, en altura, tiene una zona especialmente elevada, y eso hace que sea dificilísimo. De hecho, los rusos han intentado atacarla varias veces eh, de manera frontal y no han podido. Ahora bien, si ya la atacas, no solo desde, 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 desde la parte más baja, sino eh, le cortas la carretera de suministro y atacas desde el norte, se acabó. Es decir, ya no, eso no, no hay quien lo defienda. Y eso llevaría, fijaros, a, a que cayera toda esta zona, ¿eh? Porque no hay más fortalezas ni más. Es decir, una vez que tomas el centro de Oscura Hobo o cortas directamente por aquí hacia Ugledar, toda esta zona se ve eh, desabastecida. Eh, entonces, son, eh, es uno de los objetivos y que vamos a, a, a posiblemente ver en este mes y en, y en el siguiente. Eh, eso sería eh, para los rusos estupendo, porque eso ya además si abres si abre es eso, el mapa es decir, te das cuenta de que eh, cortaría ya, o sea, haría la línea del frente más corta. Decir, porque ah. si ya la pones aquí, si hacemos una L, digamos, la L es más corta. Es decir, y eso es muy importante porque en esta guerra bueno, como en otras muchas, estamos viendo que la, la línea del frente es, es muy regular. Eh, sube, baja, tal, luego sube otra vez, baja otra vez y eso significa tener una línea del frente muy larga, aunque sea en un espacio relativamente pequeño, que no es el caso, pero bueno, pero si estás subiendo y bajando, haciendo entrantes y salientes, tu línea del frente puede ser, de, vamos, de centenares de kilómetros. Pero bueno, esto ya, ya que estamos aquí, nos llevaría a que se está trabajando en la zona de Robotino, el famoso Robotino. Aquí los rusos no parece que sea, no parece que sea una, una zona prioritaria. ¿Qué es lo que están haciendo los rusos? Bueno, como os acordáis, que la primavera-verano, en la ofensiva de los ucranianos, el pueblo de Rabotino se tomó, retomó, volvió a tomar y retomar, ni se sabe de veces. Eh, ¿Por qué? Pues porque a Rabotino, que hemos siempre dicho que es un sitio muy pequeño, es una aldea, ni siquiera se le puede dar la categoría de pueblo, eh, yo he podido ver imágenes y es que eh, de esa aldea no queda nada, pero es que no hay dos piedras juntas. O sea. <laughs> tal cual no hay dos piedras juntas qué significa esto que ni siquiera tienes escombros tal para poder guarecerte es que no hay nada o sea ahora mismo como dice un, un amigo mío eh, eh, Rabotino es eh, un nombre en el mapa pero allí ya no hay nada es decir, con lo cual lo importante no es Rabotino no, no tiene interés es lo que rodea a, a Rabotino que son zonas más elevadas y que desde ahí se puede atacar a, a, a los ucranianos y si se toman zonas más elevadas y se eh, eh, cierra este entrante, el siguiente paso sería Orejov, que está aquí. Orekhov es un nudo importante, muy importante de, de, de los ucranianos, porque es otro nudo logístico y la acumulación de tropas que luego se despliegan hacia el sur. Luego, si los rusos consiguieran tomar Orejov, eso le supondría una enorme protección. Y evitaría que, por ejemplo, en el verano, cuando fuera, en, en, en un futuro, si los ucranianos logran reorganizarse, pudieran lanzar un ataque, como hemos visto el pasado verano, hacia Melitopol, hacia eh, Mariupol, hacia Berdinsky, hacia Crimea, eh, con Orejov. Eso ya sería, no digo imposible, pero casi. Porque ya los rusos dominarían un centro logístico eh, fundamental, como pasa con Yulapole, que está más a la derecha del mapa. Es decir, que ahí los rusos tienen objetivos limitados, es decir ya digo, luego la guerra eh, se desarrolla de una u otra manera y ya veremos, y los planes no nos engañemos, eh, además esto ha ocurrido siempre los planes se cambian sobre la marcha, pero en todas las guerras es decir, porque tienes que irte adaptando a situaciones nuevas o incluso imprevistas, con lo cual pues ya veremos, o sea, muy difícil saber la capacidad de resistencia de aguante que va a tener en un punto el ejército ucraniano, por ejemplo pues eso valorarlo es muy complicado incluso para la, para la inteligencia para la inteligencia rusa o en el caso de los ucranianos para la inteligencia ucraniana. Ver, bueno, eso se va viendo sobre la marcha, ¿no? Y probando. De ahí que muchas veces eh, lo que se hacen son pequeñas operaciones tácticas para probar cómo están las defensas del enemigo, si están sólidas o por el contrario, están débiles. Eh, sí. Entonces, tenemos esta parte de aquí y luego, eh, si vamos subiendo, tenemos este, este gran problema. Eh, que hay aquí arriba, que es aquí. El, eh, la zona, eh, ese entrante que veis que hay en amarillo, que se mete en zona roja, la zona de Severx, eso eh, es un problema porque si, si, si los rusos logran tomar Severx, no tendría mucha eh, importancia, Belogorisca, mal pronunciado o algo así, es lo que están teniendo graves problemas para tomarlo y es un pequeño pueblo. O sea, tampoco esto, pero si logran tomar Belogorisca, esto caería con relativa facilidad y tendríamos ya una línea recta en vez de una línea curva. Es decir. ¿Esto eh, eh, ahora en el, ubicado en el lugar correcto, Fernando? O sí, sí. Estás hacia ubicado perfectamente. Es, ves Bien. el entrante en amarillo. En la zona roja hay un entrante grande en amarillo. Aquí está, eh, efectivamente, aquí está Belogorisca, mal pronunciado como digo. Eh, que les está llevando mucho, mucho trabajo, eh, llevan meses intentando tomarlo, es un pequeño pueblo, ¿eh? no penséis, sí. pero hay unas alturas, una serie de dificultades, un bosque al norte, y esto lo dificulta mucho. Han avanzado y están ya a las puertas del pueblo propiamente dicho. Han tomado una zona industrial eh, eh, y bueno, se supone que lo terminarán tomando. Si cae ese pueblo, ya es mucho más fácil ir hacia el resto del, de la zona, hacia Severx. Eh, y entonces lo que harían seguramente es reactivar los avances desde el sur y toda esa parte en amarillo caería. Es decir, porque, y, y con ello otra ventaja, pues eso, fijaros, de esa curva que teníamos antes a una línea recta, más o menos, eh, hemos, hemos, hemos eh, eh, digamos, eh, eh, alineado el frente. Con lo cual, eso supone que muchas tropas ya no tienen que estar ahí. Esto pasa en cualquier lado. Es decir, cuando... Tenemos una zona muy complicada donde tenemos que diseminar muchas tropas porque hay eh, mucho territorio por estos salientes, entrantes y demás. Eh, luego, si consigues alinear el frente, es decir, que sea más o menos una línea recta entre de lo posible, ya no te hacen falta tantas tropas para defender ese terreno que es más corto. Esa línea es más corta que la curva. Luego, esas tropas las puedes llevar a otro lado. De ahí la importancia de los alineamientos en el frente porque te hacen poder llevarte tropas a, hacia otro lado. Se me ha pasado muy importante Bakhmut, que está aquí abajo, Artemov, Bakhmut, y esto, lo que vamos a ver ahí es, es eh, eh, algo muy, bueno, es decir, muy, muy típico. Es decir, ya sabéis, el famoso canal, ahora mismo las tropas rusas han entrado en Ivanovsk, Ivanovsk es este pueblo de aquí, más en verde oscuro, es el de ahí. Perfecto. Y prácticamente tienen ocupado medio pueblo, aproximadamente. Es un pueblo difícil porque tiene eh, zonas de altura alrededor del pueblo. Eh, no es muy grande, ¿eh? quiero decir, lo podéis ver, tampoco es esto una cosa enorme, pero eh, todo, todo indica que ese pueblo va a caer, y en cuanto caiga ese pueblo, todo eso que hemos hablado, de esta línea, esta que amarilla, que es un canal, eh, van a llegar hasta el canal. Es decir, y van a llegar hasta el canal eh, en todas partes, también en el norte. Al norte de este pueblo, digamos que eh, está. Eh, este, hay una. Bueno, está cali, eh, Calina, está. Sí, más, más pequeño. Al norte de este pueblo. Ahí, ahí sigue subiendo. Esto es chasillar. Este esto que veis aquí es Esto ya es chasillar. Que ahí tiene una pequeña parte en este lado del canal y la mayor parte eh, está en el otro, como veis, además, con una forma muy irregular. No, no es una ciudad mm, ni alargada, ni perfectamente más, más o menos redonda, es irregular, como con brazos, ¿no? Como si fuera una estrella. Eh, entonces, la cuestión sería tomar todo lo que está a la, de, a la derecha, según la pantalla del canal, enculida esta pequeña parte de chasillar, y luego tomar chasillar. ¿Por qué? Porque chasillar... Está en altura, es una zona alta, y desde allí, eh, si conquistas chasillar, eh, puedes atacar eh, en altura lo que viene después. Y lo que viene después es, eh, si mal no recuerdo, pues estoy mirando aquí. Lo que viene después es Krasnogorica, me parece. Lo vendremos aquí, es una ciudad más grande. Eh, a ver, esta a de ver. aquí ahora bueno sin lamentablemente sin el sin el bueno, nombre encima de la ciudad pero esto aquí sí. esa es, es otra otra ciudad importante y que también un núcleo de, de, de cruce de carreteras pero le sería relativamente fácil la de chasillar porque ya digo parten de una zona elevada hacia una zona más baja esto siempre te da ventaja y ese sería el avance más o menos previsto, ya digo, nunca, nunca se sabe. Es decir, lo que, lo que están, si os fijáis, haciendo los rusos es ir atacando los nudos logísticos que están más cerca y que son claves para mantener la línea del frente de los ucranianos. Y luego, ya, en, en la zona de Kupians, arriba, eh, de Kupians hasta Torche, eh, mal pronunciado como siempre, eh, lo mío, de verdad, con los idiomas es de vergüenza ajena, las cosas como son, eh, pero bueno. Que se la va a hacer. Eh, ah, vale, aquí. Pues. Ajaja. Vale. Allí tenemos esto que les está costando mucho. Aquí hay un pequeño pueblo, pero es un pequeño pueblo rodeado de bosques, con ciertas alturas, y eh, llevan, digamos, atascados en esa línea eh, los rusos con los ucranianos durante varios meses. Hay pequeños. Nada, puntuales avances de unos, luego pequeña retirada, tal. En el momento que se logre, que se logre pasar de aquí, tenemos Cupians, que es otra de las claves. La mayor parte de Cupians está en la. Bueno, ahora mismo está todo en manos de los ucranianos, pero está al otro lado del río, del río Xol. El río Xol sería eh, una frontera natural que los rusos quieren eh, ocupar. La margen, ¿qué sería? Derecha. Yo siempre Derecha del esto. río, sí, 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 sí de la, de margen la margen derecha de del río, río quieren los rusos inicialmente. Esto, esto, si se hacen con toda esta margen del río Oxol, eh, cogerían una gran zona y eh, tendrían una, una, digamos, una defensa natural, que es un río. De hecho, eh, llevan haciendo una cosa que es primero bombardearon los puentes que había a lo largo de este río, eh, de fijos, digamos normales, y los destruyeron. Y ahora se están dedicando a destruir los puentes de pontones hechos por los ucranianos eh, para evitar que se pueda cruzar el río y abastezcan a las, a las tropas que están en esta parte amarilla que vemos. Y eso baja directamente. Si, ve, si veis, podemos, si vamos hacia el sur, veremos que sigue bajando. Y aquí tenemos un entrante. Este es el Oxol, este es el Severs. Eh, eh, bueno, pues... Eh, sería, y aquí abajo tendríamos, si siguiéramos, lo de Severs y tal. Bueno, pues la cuestión sería, Luxol, que toda esta margen hacia la derecha, todo esto pasara a manos de los rusos eh, eh, y conectara con esta parte de aquí, que aquí está Torske, aquí está Terni, es decir, esto es así, y, nos, y se quedarían cerca de Liman. Y entrar en Liman uh -huh. no creo que lo, ni lo intenten, en principio, porque sería muy complicado, es una zona difícil de defender. Eh, vamos, de atacar, perdón, y, pero este río sería la frontera natural que quieren alcanzar. La cosa es que lo alcancen o no, pero ¿por qué quieren, fíjate que están atacando, van a dirigirse hacia centros logísticos a ser posible con fronteras naturales? Es decir, ¿por qué? Y aquí entro ya en hipótesis, esto, eh, bueno, especialmente en hipótesis, es decir, es que eh, todo, todo indica que lo que van a hacer es proteger sus líneas en donde se pueda, como en este caso eh, eh, con, con eh, zonas de, como ríos o montañas, etcétera, zonas de altura, acabar con los grandes centros logísticos de Donest eh, en preparación de lo que venga en primavera-verano, que eso no lo sabemos, pero todo apunta a que va a ser un mazazo. Eh, lo primero que tienes que hacer para dar un mazazo es tener seguras o seguro o asegurado, bien defendido, lo que ya tienes, en este caso, o lo que piensas que vas a tomar. Fijaros que hemos estado viendo que, que realmente los avances rusos, si efectivamente se cumple todo esto, eh, no son grandes avances, no se van a presentar en, en, en el Dnieper, ni van a ir a, a Lugov, ni nada por el estilo. No, no, no. Estamos hablando de avances que fortalezcan su línea defensiva. En función, y que por tanto debiliten a las tropas rusas, no, a las tropas ucranianas, no olvidemos que esta no es una guerra, lo, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, no es una guerra en la que los eh, eh, la ocupación de territorio sea muy importante, no. De hecho, cuando acabe la guerra, seguramente, pues no habrán los rusos ocupado mucho territorio, habrán ocupado a lo mejor algo más, ya veremos, pero no, no, no va a ser eso de que han ocupado media Ucrania y ya se rinden. No, esto no va a pasar. Eh, porque lo que están haciendo es demoliendo. Esto va a acabar como la Primera Guerra Mundial, salvando las distancias. Es decir, llega un momento en que los alemanes eh, ya no pueden más. Y la línea del frente alemán en el frente occidental se hunde. Y Alemania se descompone. De hecho, hay revueltas, revoluciones, en fin, un montón de cosas. El ejército se fracciona. El caos. Porque ya no pueden más. Pues esto. Tiene toda la pinta de que los rusos van a intentar algo parecido. Es decir, una, una vez que ya tienes eh, eh, for, bien bien a, a resguardo tus líneas en, en sitios estratégicos, en verano, lleva a ver a verano, ellos, en función de cómo esté la línea del frente, de la que vean que es la zona más débil de los ucranianos y donde pueden hacer más daño, lanzarán un golpe duro con muchas unidades. ¿no? Ahora, los enfrentamientos que estamos viendo, aunque a Ahora los rusos tienen seguramente más, más hombres que los ucranianos, pero son enfrentamientos a lo mejor de 20 rusos contra 10 ucranianos, por decirlo así. O sea, no, no estamos viendo grandes masas que están entrando, no, no. Eh, porque, por eso, porque además es una línea del frente que debes tener como unos 900 mil kilómetros, es un disparate. Eh, eh, lo que van a hacer es, en algún punto, golpear muy fuerte. Con unidades que ahora mismo están incluso fuera de, de lo que sería el, eh, eh, la zona de conflicto en la antigua frontera entre Ucrania y Rusia, pero que están a la espera. Una cosa que están haciendo los rusos y que no pueden, que no les ya no, vamos, les cuesta mucho, casi no pueden hacer los, los ucranianos, es que están rotando unidades. Y lo, en dos sentidos, es decir, sustituyendo unidades que ya están cansadas y que necesitan descanso y las llevan a la guardia y son sustituidas por unidades frescas. Y otra cosa. Es que tienen una parte móvil del ejército, una parte está, digamos, más o menos fija en la línea del frente, ¿no? Combatiendo, tal, avanzando, lo que sea. Pero luego tienen una parte móvil que la está moviendo de arriba abajo. ¿Esto qué provoca? Es decir, que ahora vamos y ¡pum! Y atacamos en el norte, capiamos, atacamos por la zona de Cupians. Y luego, por lo que sea, ¡pum! Bajamos y atacamos en el lado contrario, atacamos en, por la zona de Rabotino o atacamos en en Artemox o atacamos en esto les está volviendo locos a los ucranianos porque no saben por dónde va a venir el siguiente golpe esa movilidad les está haciendo que eh, de buenas a primeras se encuentren con un golpe tremendo en Adirica y luego mmm, digan mmm, pues es que no sabemos el cuál es el siguiente sitio donde nos van a golpear en adirika muy importante que se me olvidaba en adirika es importante la toma de Edica y ese cinturón de, que hemos visto de, de pueblos alrededor, porque va a liderar muchos soldados. La toma de Adica ha concentrado muchos, muchas unidades del ejército ruso, que ya no necesita allí. Que van llevarás a otros sitios. Y, y moverlas, eso que estoy diciendo. Moverlas de tal manera que un día golpean a Edica, que un día golpean en. en eh, por ejemplo, en al, nord, al norte de Marinka, otra vez en Bakhmut, otra vez en. Y no saben por dónde les vienen los golpes. ¿Qué obliga eso a los ucranianos? A mover sus unidades. Es decir, a estar moviendo. Oye, que se ha abierto una pequeña brecha o una brecha y tal en tal sitio, tenemos que mover unidades del frente hacia esa brecha. Pero desprotegemos la parte donde estaban esas unidades. Con lo cual los rusos se van a esa parte y atacan. Lo que obliga otra vez a mover a las fuerzas ucranianas hacia este nuevo punto de ataque y así, 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 constantemente. Esto degrada mucho a los, a, los, a los ucranianos, a las unidades ucranianas, porque tienen que moverse constantemente, están además a la, a la defensiva, es decir, la, la acción, el, el, eh, quien, quien dirige la guerra, entre comillas, son los rusos, ¿por porque son ellos los que van decidiendo dónde se ataca y dónde no, con lo cual un ejército ucraniano a la defensiva... Que tiene que ir corriendo de arriba a abajo por toda la línea de frente, eh, se desgasta muy rápidamente. O sea, se, se degrada más rápidamente. Esto es lo que están haciendo los rusos. En función, ya digo, de esa primavera-verano. Va a ser muy importante este mes de marzo. Iremos viendo los avances o no que tengan los rusos y qué problemas nos encuentran. Y, y cuando llegamos a finales de marzo, primero de abril, vamos a tener una foto, una imagen bastante buena de cómo está la situación de cara a esa. Mmm, hipotética ofensiva de, de primavera-verano, ¿no? Eh, ahí habrán además un pequeño parón, con lo que hemos hablado siempre, con bueno, las lluvias estas torrenciales que tienen también en primavera, más, eh, es, son menos lluvias, el periodo es más corto que en, que en otoño, pero también tienen una pequeña una tapa de, de lluvias y tal, de barrizales monstruosos, de estos que te hundes tú, el tanque y todo lo que es encima. Eh, y, y bueno, puede que ahí hagan un pequeño... No parón, pero bueno, vayan más, de, más despacio. En cualquier caso, tampoco eso va a ser un, un problema. La, eh, pero todo indica eso, que lo que estamos haciendo es construir una especie de L-curva. Eh, imperfecta, claro. Desde el Nieper, si te fijas, hasta Cupian, si se ocupa todo esto que hemos dicho, verás que te sale eh, desde aquí, Orejo, bo, tal, 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 te sale una especie de L-curva. Más, más, más cercana a, a, al Nieper, el Nieper está aquí. Aquí tenemos esto. Bueno, pues eh, efectivamente, Ezequiel, eh, 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 no sabía yo que eras, tenías esa, es, esa destreza en el dibujo. Uh -huh. eh, vamos, eh, extraordinaria. Es una curva que yo no la hago ni con papel aquí en la mano. O sea, a mí me saldría un churro. Pero bien, pues esto, ¿veis? Esta L curva, digamos, esto, fijaros cómo acorta al frente. Cómo acorta el frente de todo esto. Y te dejan disposición de elegir dónde vas a golpear. Que puede ser, ojo, que no tampoco podemos descartar que cuando estén concentrados en la defensa de, de, de esta parte de la línea del frente, eh, los ucranianos, decidan los rusos golpear en un sitio que no es el frente actual, como en Sumi. Se habla mucho de Sumi, que está arriba. Es decir, con esto que se conseguiría dividir. A las, a las tropas uranianas que ya no tendrían un frente continuo, sino que tendrían un frente continuo, y luego otro que se les ha abierto en el norte eh, separado del anterior. Luego tienes que estar moviendo fuerzas hacia el lado contrario. Más problemas. Eh, veremos, veremos lo que deciden los rusos, pero lo que está claro es que ya nadie, y, y, y lo dicen todos, o sea, bueno, ya entraremos en esto, pero simplemente mencionar, ya nadie duda de la victoria de los rusos. O sea, ya no hay nadie ni el más optimista de los digamos pro-ucranianos o de los occidentales o de los medios occidentales esto ya ni lo cuestiona ni lo cuestiona no olvidemos que los ucranianos ahora mismo tienen muchos problemas en financiación financiación que no es solo para el para el ejército sino también para sostener la estructura del estado y su economía tienen problemas en suministro de, de, de armamento pero no tanto sobre todo de armamento, ya hemos visto los Abrams, es que al final un tanque es un tanque, es decir, puede ser mejor, puede ser peor, pero no es un arma revolucionaria que va a cambiar el destino de la guerra, no. Y además los tanques occidentales como el Challenger, como el Leopard, como sobre todo como el Abrams, pesan mucho, son muy grandes. Yo he visto comparadas eh, eh, el, el perfil de un Abrams, con el, de un T-80, un T-90, me acuerdo ahora, es que casi era como la mitad, el T-90 de pequeño. ¿Por qué? Porque los otros pesan más, llevan cuatro tripulantes, no tres, como los tanques rusos. Esto, en estas tierras húmedas, eh, eh, bueno, pues eh, al final te sales de la carretera, te has metido en un charco, literalmente, y no sales. Y luego se han tenido muchos problemas con, la, con el, el tema de la reparación. Eh, el, armamento, el armamento occidental estaba pensado, acordaros de que eh, eh, desaparece la Unión Soviética y tenemos ahí en las primeras guerras de Usijo, eh, y esto está pensado y ya más se va transformando para hacer guerras en teoría, luego le salen todas mal, pero es otra historia. Guerras eh, en Oriente Medio, guerras cortas, eh, eh, limitadas en el tiempo, como digo, en un espacio tampoco excesivamente grande, y a partir de ahí, eh, lo que ya sería la ocupación del, del país, etc., eh, una vez derrotado el ejército enemigo. Eh, eso hace que te, te prepares eh, con un tipo de armamento indicado para esta guerra simétrica, además, donde el enemigo es mucho más, más débil que tú. Es decir, los americanos no se han encontrado nunca, por ejemplo, en Irak o en, o en Afganistán. Bueno, en Afganistán es que no se han encontrado nada, me, me explico ahora, quiero decir, es que Tampoco pudieron, ¿eh? Con esos barbudos... Esos barbudos en pantuflas tampoco pudieron, ¿eh? No, no, por eso digo, pero en principio, lo que es la invasión, la invasión les suele salir. Claro, es el problema sí, eso es sí. la posinvasión, es Después. el desastre. Es el desastre, claro. ¿no? Pero claro, pero qué, ¿qué pensaban? En Irak, dicen, no, a ver, la defensa antiaérea de, de, del ejército de Saddam era una birria. Las cosas como son. Por eso pueden lanzar, que es algo propio ya de su doctrina estratégica, lanzar primero, incluso si hace falta durante un mes o dos o tres. Eh, hordas y hordas y oleadas y oleadas de bombarderos bombardeando, bombardeando. Claro, si no tienes defensa antiaérea, pues no tienes problemas. Es que te da igual. Esto no va a suceder, ni sucede en Ucrania. Es decir, los rusos tienen, no lo olvidemos, por herencia soviética y de la tradición soviética, han ido construyendo la mejor defensa antiaérea del mundo, en capas. Es decir, tengo un, un, un sistema que me permite derribar a drones o lo que sea, o misiles y tal, a, a, a una cercanía, a algo muy próximo al, 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 al sistema de armas, luego otro para más lejos, otro para tal, es decir, lo tengo escalado, con lo cual penetrar, penetrar ahí es muy difícil. Aparte de la guerra el electrónica. Presentábamos, ayer presentábamos eh, el reporte, el primer reporte con imágenes de eh, una prueba experimental. Eh, con sistemas S-500, ya no S-200, S-300 o S-400, sino sistemas de, de intercepción S-500 con capacidad de intercepción hipersónica. Con lo cual, generaron un misil hipersónico como el Quinzal, ni los, ni los eh, occidentales pudieron generar un misil Nada. hipersónico estable, ni los chinos, por lo menos no probado en la batalla como los rusos, pero no solo parecen un paso más adelante, sino que parecen dos pasos más adelante porque ellos mismos ya generaron un sistema de, de intercepción para misiles hipersónicos todavía no logrado por los estadounidenses. No, no, pero es, que, es que el S-500 eh, que es mucho mejor que el S-400. Ahora mismo lo que podemos ver en el bando ruso en, en Ucrania por allí es los S-300 que ya son, aunque se han modernizado y tal, pero bueno, ya tienen bastantes años, son de época soviética. De la 60. De los 60. Claro. Luego, eh, los S-400, que ya son más modernos, es lo que tenemos allí. Los ucranianos, de, lo, de lo que es armamento soviético, solo tienen los S-300. Luego tienen los famosos Patriots norteamericanos y los Iriste eh, este, de los alemanes. Bueno, Iriste se ha encargado un montón y de los aparentemente 10 sistemas de Patriots que tenían, eh, les quedan tres. El resto, para que os hagáis una idea. De hecho, a ver, esto es muy difícil, pero parece ser que comprobar, pero parece ser que aún, es que ya será el colmo. Que uno de los sistemas de Patriot eh, se lo cargó, ni más ni menos. Vamos, eh, casi casi un señor con una piedra. Eh, se, lo, se lo cargó un Lancet. El Lancet es un dron dron que tendrá no sé metro y medio dos metros juego mucho es decir que es un dron muy barato relativamente barato y que y que y que bueno pues parece que impact fue el lance tiene que impactó y claro no olvidemos eso está lleno de, de misiles en cuanto impactas como lo ves en un cierto lado te va a estallar aquello eh, por todos los lados es decir que que los, los patios que valen es que ya no me acuerdo ni la cifra pero muchos millones de dólares Cientos, cientos de millones de dólares, sí. Cientos de por, millones de dólares por, por, y un lástima, no ¿vale? Nada, es decir, un láser es un dron eh, kamikaze que, que no sé lo que puede costar, pero no llega a... Puede que a lo mejor, eh, no lo sé, ¿eh? puede que a lo mejor mil dólares, eh, quizá menos. Menos, menos. Menos, menos. Sí, sí, sí. menos. Es decir, Ahora, Fernando, si, si yo la decisión estratégica en, en, yo en, en el mando militar ucraniano, con dinero a disposición, dinero enviado por eh, Occidente. Bueno, naturalmente de ahí un, una porción para los amigos, ¿no? Sí. Es una porción el grande. modus operandi es el sí, modus sí. operandi en Ucrania, pero bueno, del resto. Si yo debo determinar entre la adquisición de, de, de baterías de Patriot o de los eh, Iris T alemanes, con lo cual podré un par. Algunos, cinco, como mucho, o oh, una enorme cantidad de sistemas de origen soviético S200 y S-300 para la defensa eh, aérea de Ucrania, yo querría toda la vida los sistemas soviéticos. Sí. En lugar No, no, no uno, no la relación de uno a uno. No, no, ahí no sí, otro. claro, que un sistema mucho más moderno como el Patriot, mejor que una sola, no. un sola lanzadera de S200. Pero por el precio de los S-200 por cada uno de pechos es más o menos 100 S-200 o, o, o 50. De hecho, Entonces, muchísimo mejor. de hecho, los ucranianos lo tenían claro. Y lo que se hizo fue, en una primera etapa, cuando llegamos el ejército ucraniano, perdió la mayor parte de sus sistemas de defensa, S-300 fundamentalmente, y también otros, pero bueno, y, y, y en general su armamento es cuando empezó primero la, la, la eh, préstamo donación, entre comillas de todo el armamento que podían encontrar en las antiguas en los antiguos países que pertenecían al pacto de Varsovia, es decir, Polonia eh, Rumanía, Bulgaria la República Checa Eslovaquia, Hungría, bueno pues allí se, se, se escarbó en todos los almacenes y se llevó todo, entre ellos ese 300 que había también, es decir, cuando ya eh, vieron todo lo que podían dar, de hecho eh, por ejemplo la contribución te lo digo así la contribución, desde el punto de vista del armamento y su efectividad de Polonia, en muchos aspectos, ha sido más importante que la de norteamericana. En cuanto a armamento concreto. Otra cosa es, es el sistema de, vigilia, de vigilancia con satélites. Eso no, eso los polacos no lo tienen. Pero tanques, solo una, de una vez, me acuerdo que soltaron 250 tanques T-72 que tenían ahí almacenados y en bastante buen estado. De esos ya no queda ni uno. Eh, pero también les dieron todo tipo de sistemas de época soviética eh, cañones eh, tanto remolcados como autopropulsados es decir que, ojo porque luego al final mmm, llegan, les damos eh, eh, a ver, el total de Leopard, que es lo que más les hemos dado, debe andar, que les hemos dado por los 100 tanques es decir, que solo los polacos les han dado más tanques que los que los occidentales este que, que hemos juntado 100, 150 tanques, no más o sea, que tampoco, o sea, nosotros estamos vendiendo mucho la historia de que les eh, hemos dado armamento y tal, y no sé si oye, o sea, al final los ucranianos no ganan, es porque no saben utilizar el armamento, pero es que eh, el armamento occidental eh, es mucho más complejo, eh, como decía antes, aguanta menos, es que se pasa la mitad del tiempo eh, en reparación en Polonia, y otra vez vuelta, porque tienen un desgaste mucho mayor, y eh, además... El, 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 ya digo el, no se acostumbran no es decir no es fácil aprender tú estás acostumbrado a un sistema de origen soviético de armas con el que funcionas muy bien porque lo conoces perfectamente y de buenas a primeras te dan uno que, del que no sabes nada porque es occidental y bueno si es un tanque pues a lo mejor en unos meses sí que aprendes en un mes dos meses a, a moverlo a, a disparar y a tres cosas más, pero poco más. Nunca vas a tener la destreza de un, una tripulación, de un tanque experimentada que lleva, pues eso, eh, un año eh, eh, trabajando, conociéndolo. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, ciertas reparaciones pequeñas las tiene que hacer la tripulación del tanque, sobre la marcha. Y, y para eso tienes que conocer al tanque mejor que a ti mismo. Es decir, y eso lleva tiempo y formación. Por eso, y luego entraremos en ello, en una de las cosas eh, eh, grandes, voy a hacer un spoiler, lo siento muy pequeñito, Ezequiel, eh, luego entraremos eh, en, en, en este asunto de, claro, eh, aquí nos vendían que, bueno, eso en un mes cogemos unos cuantos soldados ucranianos y les hacemos, nada, nada, eh, que manejen esto estupendamente. Eso era mentira. Quienes están manejando los sistemas de armas más sofisticados son soldados OTAN. Ahí, pero eso ya lo dejo ahí y no, no digo más. No digo más. A ver, esto lo sabíamos todos, pero ahora ya no es que lo sepamos. Ahora ya hay pruebas. Es decir, en fin. Confirmado por el, prop el propio Scholz. Ahora, Fernando, antes de abandonar la cuestión del de, eh, el, el desarrollo de las, de, de, del conflicto en las próximas semanas, los próximos meses, incluso de aquí hasta el verano y. Acompaño tu exposición de punta a punta, brillante, tu análisis. Ahora, eh, quería establecer el foco en una cuestión relativa a eh, Abdipka eh, y a la posibilidad, en mi opinión, de un pequeño cambio de planes respecto a esta estrategia tan bien reseñada por vos de achatamiento del frente, de búsqueda de vulnerabilidades, de ataques. Anudos logísticos, etcétera, etcétera, en preparación para una gran ofensiva. Abdika. Eh, cuando capituló la ciudad, nosotros acá eh, sí. realizamos, realizamos un análisis y determinamos que de ese momento a algún tiempo posterior, algunas semanas, quizá incluso uno o dos meses, los rusos podrían conquistar todo esto, toda esta. Este área hasta la primera línea defensiva fuerte formada por este pequeño rito, Durna, esto sí. si no recuerdo mal lo presentamos acá con vos también, sí. hasta la reserva esta de agua de Karlipka sí. o Karlovka, ¿sí? Sí. esa es la línea natural de defensa para la estabilización. Sin embargo, eh, comenzaron avances a una velocidad muchísimo más rápida de lo previsto, para mí incluso de lo previsto por los propios rusos. Debido a la, al, al fracaso de la estrategia ucraniana, de la resistencia hasta el último ucraniano en Atipka, en lugar de haber generado líneas defensivas, eh, eh, el achatamiento del frente, un retroceso eh, táctico y la consolidación de líneas defensivas, como los rusos antes de la ofensiva eh, ucraniana, en lugar de eso todo apostado al sostenimiento de Abdipka y ahora de repente un retroceso en desbandada con eh, defensas improvisadas en las últimas dos o tres semanas, ¿sí? no desde 2014 como todo el resto de las defensas, no desde 2014 sino desde hace dos semanas. Entonces, esta primera línea, vamos a presenciar la llegada hasta esta primera línea muy pronto, y ya comenzaron los propios, los propios ucranianos con eh, una nueva línea defensiva tan fuerte, teóricamente, desde eh, esta ciudad de aquí arriba, por aquí, sí. también acompañando un, un río como río, barrera natural. Se puede. Exactamente, esta Novoselivka, eh, Persia, así, y este hasta tío, la misma tío. reserva. Eh, desde la primera línea fuerte, hasta esta eventual segunda línea fuerte, y por cierto, ya los rusos comenzaron con bombardeos en toda esta área, y también recuerdo videos vistos de eh, soldados ucranianos. Recuerdo uno, por, por ejemplo, de unos soldados eh, en la colocación, dedicados a la colocación de un alambre de púas o de, de espinos, sí. lo llaman en España, ¿no? Bueno, sí, sí. y de repente un lancet en la cabeza, muertos cinco tipos, ¿sí? De, es el grado de premura y desesperación en la, en, en, la, en la fortificación de esta línea. En esta zona intermedia de poblados, casas, nada, ahí... nada, nada, nada. Y de aquí en adelante, ¿sí? en esta improvisada línea a, a lo largo de ese otro río, desde ahí hasta más o menos Pokrovsk, una pero, ciudad pero, prof, más que es la clave. Es el... O Se me había olvidado. Prokrov es, como tú bien señalas, es el gran centro logístico de todos Donbass. Esta zona de aquí, tremendamente vulnerable. Tremendamente vulnerable. Pero... Y yo, un paso más allá. Si sí. tomado Pokrovsk, Fernando, a este ritmo de aquí a no tanto tiempo, de ahí hasta el Nieper, cuidado, muchachos, ¿eh? porque quizás. Eh, la propia dinámica de los avances más rápidos de lo planificado, generen una situación en la cual, en lugar de esta estrategia tan bien reseñada y tan bien pensada, de repente comience antes de tiempo, solo por la vulnerabilidad ucraniana, un avance mucho más, más fuerte por este área que lo previsto inicialmente. Una hipótesis, la presento ahí. Para su, no, no. su muy interesante lo que cuentas, porque claro, es decir, de muchas cosas nos enteramos después de qué pasan. Es decir, y, 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 y lo que has dicho, Adivica fue eh, golpeada con una fuerza tremenda en las semanas previas al, a que cayera, que se derrumbara, eh, la, la, la aviación eh, estaba soltando del orden de entre 60 y 100. Eh, bombas de 500 kilos o sea, eso no es ninguna tontería todos los días es decir, el, el, el golpe el machaqueo era tremendo pero es que además de eso eh, 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 cuando en ese afán absurdo y, y sin sentido de los ucranianos de mandar y mandar tropas a, al desastre dentro de la dirica, mandaron tropas de élite y es que las tropas de élite cuando vieron el tema dijeron eh, vamos a ver, si es que hemos llegado y ya han matado a la mitad y acabamos de llegar, se fueron, no hicieron caso a los mandos y se retiraron. que aquí no tenemos nada que hacer. Esto puede pasar en cualquier lado del frente. Quiero decir que en un momento determinado, incluso tropas de élite, digamos, de lo que era el antiguo batallón Azov reconstruido, en, bueno, regimiento, llegaron allí y se tuvieron que ir. Porque, porque es que no... no La gente dijo, vale, una cosa es eh, enfrentarme a los rusos, a los rusos otra cosa es suicidarme. Eh, no tiene sentido. Y, 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 se, y se fueron desobedeciendo órdenes. ¿Qué pasa? Sí, que además a eso se le añade a esto lo que tú señalabas antes, que cuando Occidente da dinero, pues una buena parte va a los bolsillos de los dirigentes ucranianos. Entonces, se había ordenado la construcción de, pues eso, detrás de los pueblos estos que están tomando ahora los rusos, una, una línea defensiva que como la, de las imágenes de hecho, que, que tú señalabas de, de cómo estaban bombardeando, hay un alambre de pinchos, de espinas y tal. Bueno, pues, ¿y eso por qué? Porque un alambre así, te pise corriendo y poniendo un alambre de espinas a cielo abierto, eh, pues te pasa lo que les pasa esto, a estos soldados ucranianos, que te van a bombardear. Pues porque luego se ha sabido, ordenaron eso y dieron pues una cantidad, la que fuera. Eh, no llegó casi nada de ese dinero. Los mandos intermedios o que fuera se lo metieron en el bolsillo. Y cuando los generales dijeron, oye, eh, ¿cómo tenéis preparada esta línea? Eh, no, no la tenemos. Es que bueno, ¿qué tal? Es decir, que teóricamente tenía que haber estado preparada una línea defensiva más al a, a a oeste, pero no existía. De ahí las premuras de poner el alambre de espinos, como fuera, a ver si hacía algo. La corrupción también juega un papel en esto, quiero decir, en sí, la guerra. Sin duda, sin Por lo general, Fernando, siempre Rusia, antes de comenzar una operación terrestre, acomete por el aire, ¿sí? realiza bombardeos. En este momento, los grandes choques aquí, lo que presentabas vos al principio. Ahora, atención sí. a los bombardeos con FAB. Uh -huh. Todos en la segunda línea fuerte defensiva. Evidentemente en anticipo de algo y después de ahí en adelante ataques. Aquí, bueno, aquí también ataques. En este, si no recuerdo mal, si los videos demasiado grandes por eso, aquí también ataques. Aquí, bueno, aquí sube este delirio del coso en, ah, sí. en, Copro, en, en todo uh, 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 desde Sevian, es, hasta Pokrovsky, todo está siendo bombardeado diariamente. Esto, Pokrovsky. Si esta caída, chao muchachos, hasta Nieper. Todavía es esto, desde el punto de vista del, de las operaciones de, de los enfrentamientos actuales sin sentido, pero claro, los rusos un paso adelante. Ellos ya comenzaron, atención, además, la cantidad además, de. Que con, con todas las semanas hacen bombardeos, o sea, casi diariamente, en profundidad. Es decir, mandan misiles o drones que no están solo atacando, digamos, esta zona. Sino que están atacando incluso. No, eh, agarrar, eh, atrás. Lugov, claro. o cualquier o de Odessa. Es decir, el puerto de Odessa ya está hecho en los zorros. Eh, sí, sí. De, de, de... Ahora, yo con ese, 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 esa, esa corazonada, Fernando, de un, un avance más eh, rápido de lo previsto a partir eh? de la debilidad ucraniana, porque. Eh, Recordé, recordemos mismo a Dipka, Fernando. Eh, ¿Recordás la operación inicial? Los, los rusos, en realidad, cualquier fuerza armada más o menos seria, presenta inicialmente una estrategia. Y si en, en el camino o en, en, el, en el desarrollo de las, de las hostilidades aparecen dificultades, comienza a rectificar, reacomodar la búsqueda por aquí, la búsqueda por allá. A diferencia de Ucrania, ¿no? De la línea recta hasta el último ucraniano y ahí muertos y después capitulan. Y el retroceso en desbandada. ¿Recordás la la, la estrategia original de de Abditka, Fernando, de eh, el embolsamiento? por eh, debajo y por arriba y en un momento los rusos frenados en este pobe en ese pequeño lugarcito este pobe sí. conquistado después de la caída de Abdipka increíblemente este poblado sí, acá sí, con sí, cinco sí. casas es, es una aldea, y, sí, sí, son cinco casas exactamente, eh, pero, pero la idea yo, si no recuerdo mal, querían por aquí, sí, una especie de embolsamiento parecido claro. a Bakhmut y por abajo algo parecido y esto acá frenado por, las, por los, los campos minados Efectivamente. Y, en ese, ¿Y cuál es la estrategia de los rusos? Ah, bueno, de repente avances eh, inesperados por el sur, con la operación esa de la tubería, la de un, también la de ese túnel cavado por los mineros, y la ruptura Ajá. de la ciudad, con el avance por aquí hasta este laguito, y después el, la, la fractura de la ciudad y de la planta de Coque en 2. Esto a partir de la explotación de vulnerabilidades y de determinar, ah, queríamos esto, no pudimos. Entonces, de repente, apareció, apareció un espacio por aquí, lo capitalizamos, ¿sí? Es que... Capitalizamos esa... Bueno, lo mismo ahora en esta lo zona. Has, lo eh, has los... explicado perfecto. Es decir, es que se ha dado todo al revés de como se preveía. Se preveía eh, tomar esta línea de pueblos y, sobre todo, la carretera que iba desde Rolovka, cortar las comunicaciones y, una vez ya cerrado eh, el embolsamiento, ir estrechándolo, eh, y no ha sido así, como bien señalabas, al ver que por el norte no podían progresar más allá de la línea del tren, porque había unidades muy bien preparadas ucranianas, dijeron, pues oye, a ver, eh, vamos a hacer algo inesperado, que fue atajar por debajo de la planta eh, de carbón, de la, de la fábrica de carbón de Coque, por una línea relativamente corta que llegaba directamente a la carretera que entraba eh, en Adirica. En el momento que cogieron esa carretera, se acabó. Y como tú bien señalabas, algo que se, previa, que se preveía que iba a ser relativamente progresivo, y sí, pues ahora ocupó esto, ahora este trozo de aquí, colapsó en tres días. En tres días ya lo. O sea, desde, desde un momento determinado, y esto pasa muchas veces, tú puedes tener la impresión de que, de que están resistiendo más o menos, pero eso está ya a un punto límite en el cual. Eh, un ataque más hace que ya aquello se desorganice, colapse y se retiren corriendo. Y eso, esos, esos puntos críticos de inflexión son muy difíciles de prever y perfectamente, eh, y sobre todo para los que estamos viéndolo desde fuera, eh, pudiera pasar una especie de abdivika lo grande en alguna parte del frente donde, eh, viendo las capacidades de Ucrania, hagan una ofensiva el punto que es lo que yo creo que van a hacer el punto colapse en donde sea es decir colapse pero como atípica pero mucho más grande y se produzca un efecto cadena es decir una vez que tú estás viendo que una línea importante una parte importante de tu frente están huyendo en desbandada pues lo más posible es que tú no aguantes en tu línea aunque en ese momento en tu línea la presión no sea muy grande pero digas puff esto se desmorona me voy y a partir de ahí es el efecto dominó que le pasó a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, efecto dominó. Es decir, y a partir de ahí, olvidemos que el objetivo del, de los rusos es siempre destruir el ejército enemigo. Una vez destruido, desorganizado, en debandada, sin capacidad de lucha, pues acabó la guerra. Ya no hay más que, ya solo lo que hay es, bueno, poner al gobierno que estén en aquel momento, en, en ese momento en, en Ucrania, imponerle las condiciones que van a ser muy duras. Ya lo hemos hablado aquí alguna vez, van a ser draconianas por parte de los rusos. Putin lo ha dejado ver claramente, que ya no se fía, vamos, para nada de Occidente, y que las consecuencias de esta guerra, que no olvidemos, no empezó el, 22, el 24 de febrero del 2022, empezó en 2014, que esto, en fin, ya lo hemos hablado y tal, pues las consecuencias van a ser muy duras, porque además ya saben porque lo están proclamando al a viento, pero vamos, de una manera a gritos, de que eh, eh, el occidente colectivo quiere ir contra Rusia sí o sí, o sea, con Ucrania, sin Ucrania, eh, con lo que sea. Pero el enemigo a batir, eh, los malos, malísimos que están amenazando la libertad y la democracia en Occidente, son los rusos. Y habrá que ir contra ellos, como sea, de la manera que sea. Hasta el último ucraniano, hasta el último europeo, hasta lo que haga falta. Y en esa estamos. Quiero decir que luego ahí ya entraremos también en un, en un componente de fanatismo por parte de los líderes europeos, que es una cosa terrible. Eh, pero, pero en el caso de Ucrania, claro, no, no van, primero tienen claro: no vamos a hacer un acuerdo que deje suficientes capacidades a Ucrania para que dentro de 10 años, por ejemplo, se rearmen y vuelvamos otra vez a lo mismo. No, no vamos a firmar un Minsk 3, no. Y por supuesto, eh, eh, si queda algo de Ucrania, lo que vamos a hacer es eh, dejar eh, una Ucrania, que ya es un Estado fallido, desmilitarizada. No olvidemos, uno de los objetivos de la, de la operación militar especial señalados por el propio Putin, desmilitarización, es decir, sin ejército o con un ejército testimonial. Es decir, sin capacidad real militar. Desnasificación. Con eso se está refiriendo fundamentalmente a todos estos dirigentes, generales, etcétera, que han montado lo de. Primero montaron el Euromaidán, estuvieron allí, y ahora con Zelensky son los que están dominando Ucrania. De esto no va a quedar ninguno gobernando. Es decir, esto fuera. Y si alguno, bueno, pues ya veremos, puede acabar ante un tribunal. Eh, pero bueno. Todo esto si no hay antes un enfrentamiento civil, como señalábamos la otra vez, entre los propios ucranianos, entre los propios dirigentes ucranianos que ya están en, en guerra abierta, digamos, entre unos y otros, entre los partidarios de Zelensky y los partidarios de Zaludny, Porochenko y tal, y con declaraciones todos los días lanzándose pullas y dardos unos a otros. Es decir, que esto ya mmm, veremos. Y como señalábamos, el famoso 21 de mayo, cuando Zelensky automáticamente deja de ser el presidente y puede llegar a general Zalauni, por ejemplo. O cualquier otro decirle, señor expresidente, usted ya no es presidente, es un ciudadano normal y corriente, ahí tiene usted la puerta. Es decir, que podemos ver muchas cosas todavía. Pero desde luego, ese golpe va a ser demoledor, porque lo que busca justamente es un efecto adivica, es decir, un efecto que al final, en muy poco tiempo, colapse la línea, como pasó en Adivica, y. Eh, y, y, y puedes avanzar incluso muy rápidamente porque lo que hay detrás ya no ya ni nada puede que haya trincheras pero no hay, hay soldados es decir pues han ido corriendo es decir, eh, entonces bueno vamos a ver porque ese verano va este verano promete bueno promete el verano la primavera el otoño en fin esto en el, el, el fin eh, yo no quiero ni pensarlo eh, por cara entraremos en otros temas o sea, esta es esta es la parte digamos bueno a ver es decir, hombre, a ver, está muriendo gente y, y, y es lamentable, ¿no? Pero dentro de lo que cabe es la parte seria. Es decir, a ver, intento explicarme. Es, es una guerra donde están eh, dos ejércitos combatiendo, lo pueden hacer peor o mejor, los ucranianos han cometido muchísimos errores que no se entienden, en principio, los rusos también cometieron y cometen errores, lo que pasa es que los rusos... A diferencia de los ucranianos occidentales, no lo olvidemos, porque muchas operaciones están indicadas o señaladas por los occidentales, o sea, muchas operaciones de las que se han hecho han sido norteamericanos, británicos y tal, que han dicho eh, tenéis que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. O vale, eh, aunque fuera un disparate. Quiero decir que aquí hay no solo responsabilidad de los generales ucranianos, sino también de los generales occidentales. Pero los rusos lo que han demostrado. Es una enorme capacidad para aprender sobre la marcha. Que no nos funciona esto, como tú señalabas en la pues eh, probamos esto otro. Que al principio no teníamos drones suficientes, pues nos hemos puesto a fabricar drones como locos y ya tenemos más drones que los ucranianos. Eh, que nos hemos dado cuenta de que, eh, por ejemplo, esta es una guerra donde la munición, la artillería es fundamental. Pues ponemos todas las plantas que tenemos a funcionar siete días a la semana. Durante eh, 24 horas al día Y producimos una cantidad de munición Tremenda, y encima nos vamos a ver Al amiguete Kim Jong-un Y le decimos, Kim, majete, ¿qué tal estás? Y, y, y Kim dice, pues nada, aquí En el Corea del Norte, aquí, con, la, con algunos Problemillas con estos del sur eh, De Corea del Sur, y entonces Kim eh, Dice, oye, a ver, eh, que queremos Algunas municiones, y dice, bueno, no hay problema Hombre, si será por municiones eh, Y les ha mandado Ojo, según cuentan, ya, se cuenta ya por muchos sitios, y no es, es ninguna tontería. Es decir, se han matado 3 millones en tren. 3 millones de, de, de municiones, de, de balas. De piezas de 155 milímetros. De, de, de 152, de, de 152 más, milímetros. Ah, los, los soviéticos, los, 50, los 152, no los 155. 152. de los rusos o los soviéticos, 155 los occidentales. Pero vamos, esto está hecho. Para que no se pueda utilizar la munición de unos por los, por los tanques sí. de los otros. Pero también despachó los famosos Kim Scander. Esos también, también, Skander también. modificados y probados eh, que. ¿Cuánto, ¿Durante cuánto tiempo machacaron los medios occidentales con que todas las pruebas misilísticas de Corea del Norte represent, representaban actos propagandísticos, que, eh, no, que carecían de combustible siquiera para el uso de los automóviles, menos aún podían el lanzamiento de un misil? Eh, realizaron lanzamientos de estos Kim Skander eh, en, 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 la, en la guerra en Ucrania, en batalla. Todos perfectos, descendieron sobre los objetivos perfectamente y según los propios eh, analistas rusos, eh, no representan una mera copia, una mera producción de los misiles rusos copiados, sino que realizaron modificaciones, en los coreanos del norte <laughs> funcionando correctamente. Así que todo el reporte, toda la narrativa respecto al desastre de la situación en Corea del Norte y a su desarrollo militar, en gran medida falsa, por lo menos eso podemos determinar a, 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 ver, a través de los Kim Skander. Yo, yo, yo tengo muy claro que si no fuera por, digamos, por la cobertura, incluso nuclear, que le dan los norteamericanos a Corea del Sur, Corea del Sur no es enemigo para Corea del Norte, desde el punto de vista de la guerra convencional. Claro, ahí es que no contamos solo con el ejército de Corea del Sur, es que están allí los norteamericanos en el paralelo 38. Ya, es que ahí es otra historia, pero te digo una cosa, fíjate. Esto, es, claro, es, es imposible de comprobar, pero, pero si Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, no estuviera allí en Asia y fuera un país europeo vecino de los países occidentales, por ejemplo, a toda la Alemania, que estuvieran Polonia, Alemania y Corea del Norte. Y Corea, del Norte. Y Corea del Norte. Y Corea del Norte. Arrasa a los europeos, pero en, 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 unas, en pocas semanas. Conquista media Europa. Porque, pero si sí es que claro, han reconocido incluso militares de todos los tipos. Por ejemplo, el desastre del ejército alemán es de tal calibre que aquello es que no funciona, no, no es que no funcione la mitad del armamento, ni una cuarta parte. Es un caos, es ni un siquiera, desastre. Ni, ni siquiera para, para el fuego amigo. Nada, nada, ¿Has nada. visto lo sucedido en, en, sí. en el Mar Rojo, Fernando, que por error eh, determinaron la aparición de un dron de alguna manera... De pergeñaron la fantasía de que ese dron representaba un dron de los sutíes, en realidad un, un dron estadounidense, realizaron dos lanzamientos y ni siquiera pudieron la destrucción del dron estadounidense con fuego amigo no, no pueden ni el fuego amigo, ni los ¿Qué? errores pueden, claro. casi descienden yo, los misiles encima de ellos mismos eh, eh, ahí va a ir es decir, es que, es que por la, lo que he oído o lo que he leído, mejor dicho por, con más detalles es que los tipos lanzan los dos misiles y que los dos misiles explotaron al poco de salir del, 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 del barco. Es decir, que no se cargaron el barco de milagro, el suyo propio. Bueno, Espérate. Y lo de los británicos, lo de los británicos. Bueno. Eh... El, el, del, del misil, menos mal que iba sin carga. Es decir... La prueba en clave sin probar eh, un misil nuclear eh, eh, Trident 2, es Trident 2, sí. Estos Trident, eh, sí. De año. Como forma de además como forma de disuasión. A disuasión. ¿Sabes? Disuasión, Casi, como vais Casi, a, enterar, disuasión eh. a los opera a los operadores de ellos, que nunca más quieren un lanzamiento tú, porque la caída sobre la cabeza el de el ellos submarino, el submarino británico con el ministro de Defensa a bordo. <laughs> Qué iba. Es que esto nosotros acá charloteamos un poco presentemos lo no todo el mundo seguramente enterado básicamente los, los británicos realizaron un lanzamiento desde un submarino nuclear de un lanzamiento de un misil nuclear? Trident con capacidad nuclear con el ministro el ministro de defensa en el submarino como forma de disuasión de demostración de fuerza y bueno eh, el, evidentemente el misil presentaba fallas y el misil descendió a los por suerte, sin carga, a los 30 metros del lugar de lanzamiento, casi en la cabeza del propio ministro. Sí, están las Fuerzas Armadas Británicas. Por cierto, recordarán también lo de, eh, primero, eh, esa, esos artículos de la semana pasada de eh, la oferta de, de Reino Unido respecto a la venta de uno de sus eh, portaaviones por falta de eh, recursos para la utilización. Quieren entonces la venta. Y antes de eso... Hace un, hace un tiempito, para una operación de la OTAN, iba a iban a participar varios barcos eh, británicos y uno de los más importantes no pudo abandonar el puerto, entonces no participó. Eh, es el Estado. Eh, claro, este es el mientras Estado. Tanto de las fuerza la, la fuerzas europeas. europeas y mientras tanto eh, vociferan: queremos la guerra con Rusia. Bueno, eh, es el fíjate, grado de pero delirio. Que, ¿no? Pero fíjate que es que ahora, yo no sé si estará llegando ya o no, dijeron, bueno, la Unión Europea tenemos que hacer una demostración de fuerza y tal, en fin, dos to partidos de risa, eh, y han mandado, porque primero querían mandar de los dos portaaviones nuevos que tiene eh, el Reino Unido, tenían el Queen Elizabeth, querían mandar al Queen Elizabeth, eh, pero el Queen Elizabeth no funcionaba. Entonces dijeron, pues nada, mandamos al Príncipe de Gales, al otro. Eh, al principio tuvo problemas con una hélice, pero bueno, lo arreglaron, eso parece. Y dijeron, bueno, parece que funciona, vamos para allá. Venga, y que se nos una, porque te, ese es otro problema, no tienen suficientes barcos los británicos para hacer una escolta de acompañamiento al, al portaaviones. Y claro, no lo van a mandar solo, que lo hunde. Vamos, lo hundí un, un juzito de una pedrada. Eh, ni siquiera le hace falta un dron. Tienes que ir con, con, con eh, una serie de barcos que van, eh, digamos, defendiendo a ese portaaviones. Y dijeron, venga, que vengan barcos. Y ahí van alemanes, franceses, españoles, tal. O sea, una flota que es de traca. Eh, vamos a ver Solo, qué pasa con esa flota y si no, se hunden entre ellos. Quiero decir, que no sea que uno dispare a los HUZI y le dé a otro barco de la flota. Es decir, o sea, esto puede ser. Y ojo, el, queen, el, el, el príncipe de Gales no está para muchos trotes. Incluso no me extrañaría que se hundiera a sí mismo. Quiero decir, o sea, sin necesidad de que los HUZI le ataquen, algo se estropea y se hunde. Eh, porque el mantenimiento británico está bajo mínimos. El mantenimiento del armamento, o sea que cualquier falta de personal. Falta Hace de poco personal. determinaron el cierre, el cierre de bueno la, la, la desactivación de uno de sus eh, no recuerdo de, si, de, de qué tipo de barcos, pero uno de sus barcos importantes por falta, por falta de personal. Falta de marineros, porque no tiene marineros, no tiene personal. O sea que eh, la flota europea que hemos mandado allí hacia la zona de los Jucis y tal, eh, crucemos los dedos porque aquello puede ser eh, de risa. Eh, puede pasar cualquier cosa. Pero, claro, tú dices, pero vamos a ver, todo el mundo sabe, o sea, no hay que ser analista, no hay que ser, leer un poco y tal, te das cuenta y, y hasta si hablas con los militares te lo dicen. Quiero decir, que los ejércitos europeos son de risa, eh, incapaces, o sea, no de atacar a, bueno, a los rusos, eh, que ya, eso es de coña. Es decir, pero vamos, si, si hubiera habido una guerra en cuanto a ejércitos de tierra, eh, eh, entre, entre Ucrania, y Europa Occidental, por ejemplo, Europa, el resto de Europa, posiblemente hubieran ganado a los ucranianos. Claro, lo sí, que, tienen, que tienen los europeos es una aviación que no tenían los ucranianos, por ejemplo, o unas fuerzas navales que no tienen. Pero, 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 este es el desastre de Europa. Entonces, bueno, sí. Ahora, lo, lo más eh, delirante, Fernando, aparece sí. en la contradicción entre esta realidad y las eh, bravuconadas de los eh, líderes occidentales. Porque eh, si, si vos careces de recursos militares, pero apareces bien con tus vecinos, bueno, bueno, entonces eso no representa un problema grande. De hecho, la, la estrategia de Europa hasta hace poco tiempo de buenas relaciones con, con Rusia, bueno, determinaba eso. ¿Para qué tanto dinero invertido en armas si nosotros con los rusos en muy buenas relaciones? Venta de, en el, compra de energía. Venta de Mercedes-Benz, eh, Audi, BMW, etcétera, y compra de energía barata. Excelente, y eliminada la hipótesis de conflicto, buena relación económica, ¿qué necesidad de grandes inversiones militares, de ejercicios, de planificación de una guerra atómica, las posibles respuestas? No. Ahora, si vos comenzás eh, con bravuconadas de eh, Putin malvado, vamos a conquistar eh, Moscú. Pero con un escarbadiente en la mano. Y bueno, ahí aparece, es en problemas. Es, claro, es lo más patético. Es que, es, es Pero bueno, comencemos, comencemos con, lo, con, lo, con, lo con lo político, Fernando, porque esta semana, vale. en realidad, eh, vamos a concatenar dos dimensiones de análisis de lo mismo. Eh, como consecuencia de todo este análisis tan bien llevado adelante por Fernando respecto a la debilidad de Ucrania, respecto al inexorable resultado de esta guerra, bueno, del lado de acá cada vez más desesperación, cada vez más nerviosismo, del lado de acá, del lado de Europa, y por eso la semana comenzó con eh, el primer capítulo del culebrón de la telenovela en Francia, con Macron llamando eh, de urgencia a eh, todos los líderes occidentales. Para una discusión sobre un asunto relativo a Ucrania, primero ni siquiera determinó el asunto. Y a la salida, Fernando, y aquí abandono la posta y comenzás vos con la reconstrucción de la locura sucedida sí. esta semana con las idas y vueltas. Sí. Es que, a ver. Conferencia pues como de, como el, como de prensa de Macron. Macron. Va Macron y hace una convocatoria sorpresa de los, todos los líderes europeos en París para tratar temas relativos a Ucrania tal, no sé qué. Bueno, pues vale. Otra tontería más de los europeos, que de vez en cuando se reúnen para hablar, bueno, se reúnen, no, se reúnen muchas veces para hablar sobre Ucrania, la mayoría de ellas sin ningún tipo de resultado efectivo. Bueno, pues vale, una más. Y Macron, como le gusta figurar, es decir, como es, le gusta salir en las portadas y tal, ¿no? Todo esto lo contábamos ayer viernes y tal, todo esto previamente a que Macron se hubiera lucido extraordinariamente en una feria de agricultura donde estuvieron a punto de lincharle. Porque a, a, a nadie nada más que a un idiota como Macron se le ocurre teniendo a los a los ahí tenemos este a Macron, mismo señor al señor <laughs> <la> Macron que <laughs> que corre estupendamente. Fijaros que lo, lo, la, su guardia personal no le puede, no le puede alcanzar. O Sabes que corre más que los guardias, que están preparados físicamente para poder aguantar grandes carreras. Pues no sé, no. El señor Macron les va sacando cada vez más, más espacio. O sea, espectacular. Bueno, solo a un idiota como Macron, y es que no se lo puede calificar de otra manera, a un idiota como Macron se le ocurre, teniendo a los agricultores franceses, bueno, en toda Europa, pero a los agricultores franceses en pie de guerra, eh, echando, mmm, digamos, detritus a diestro y siniestro por toda Francia. Claro, no, no, verdad, es que es así. Cogen, cogen. No, bueno, pues eh, no se le ocurre otra cosa, es decir, hombre, la feria más importante de agricultura que se hace en Francia en París justo es ahora pues voy yo a inaugurarla como todos los años como no pasa nada claro allí le increpan le dicen de todo le dicen que es un fin le ponen verde eh, eh, los agricultores y pues comienza fíjate, esto, claro, contra la contra la, la, la guardia de él contra el último guardia el otro, el policial y, y después nada hay de de, caen todos después lo... un caos un caos, menos mal que había paja. Como era una feria de agricultura, ahí hay paja y, y, sí. y no hacen daño. Pero vamos, solo hubiera faltado que le hubieran soltado una vaca a Macron o algo de esto. Es decir, eh, pero ves, o sea, un desastre, porque están empujando, claro. Y esto, en las manifestaciones hay una cosa que es muy clara. O sea, si tú, los que están delante y la, la policía la tienes enfrente, si los de atrás empiezan a empujar mucho y son más, te llevas por delante a los policías. Es una cuestión de fuerza y de número. Es decir, porque no hay posibilidad de, 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 de avanzar para la policía. Bueno, pues se caen, como se ha visto, un caos, un desastre. Y el señor Macron, claro, tuvo que salir corriendo. Bueno, pues esto que eso hace el ridículo más espantoso diciendo, wow, los franceses deben estar ahora mismo, que si salen fuera de Francia dirán, no, no, yo soy de Quebec, en Canadá, o algo así, porque, porque eh, madre mía, pero ¿qué presidente tienen? Es decir, eh, esta es la imagen es eh, de. Esto no es una, una imagen en broma, sino está la imagen de Macron sí, sí. corriendo, en, en la huida, corriendo de eh, un linchamiento por los agricultores. <laughs> por eso las bromas de Fernando de que más rápido Macron, incluso que sus guardaespaldas. Sí, esto es real, eh, Esto no es no una imagen. Sí, 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 Esta sí. la imagen de, de ahí, de ahí es, que casi lo machucan a golpes los propios agricultores. Y después de esto, llama a esta, a esta conferencia. Hay que, Por hay cierto, que todo esto una lo cosa. Que Fernando, un segundo, Fernando. Esto lo sí. presentó Fernando el viernes en sí. su programa. Recuerden nuestro canal amigo de MP, o canal hermano, mejor dicho, de MP pues Geopolítica, en el cual analistas del nivel de Fernando Moragón, desde una perspectiva crítica, todos los días a las 9 de la noche de Europa, a las 9 de la noche de España y del resto de los países europeos, y los correspondientes horarios en el resto de América Latina presentan sus propios programas con una hora de duración una vez a la semana. ¿sí? Fernando todos los viernes a las 9 de la noche de España, el jueves Adrián Celaya, el miércoles Javier Martínez, martes Eduardo Bior de MP Geopolítica. No lo desaprovechen, clic en la suscripción. ¿Cómo así? También clic en la suscripción de nuestro propio canal y like. Por ahí, por ahí todavía más o menos mil likes faltantes entre las los 2.000 demoledores y las 2.000 demoledoras conectadas ahora y los likes hasta ahora obtenidos. Por favor, ayúdenos que eso nos ayuda contra la censura. El video de ayer, por cierto, desmonetizado. Así que redondeo el spam y entregada la posta, a Fernando, una vez más. Bueno, pues este hombre, es decir... Eh... Que, por cierto, a ver, si hubiera habido el, el linchamiento, hay que decir que hubiera sido un linchamiento ecológico. Esto es importante. Eh, no, no de a la vieja usanza, no, ecológico. Se hubiera evitado que el linchamiento produjera efectos de, de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Eh, bien, dicho esto, Macron debió pensar, no lo sé, debió pensar decir, uy, después de esta, de esta tontería que he hecho... Eh, eh, me tengo que rezar, sí, tengo, tengo, que, tengo que demostrar que soy un líder natural de la República Francesa y que, y por lo tanto, eh, vamos, Napoleón a mi lado, un aprendiz. Eh, y entonces convocó a las fuerzas vivas de Europa, a los presidentes y primeros ministros allí, a Francia, a París, y debatieron una cosa que es en lo que vamos a entrar ahora. Eh, primero lo negaron. Bueno, salió, salió Macron primero diciendo... Eh, que no descartaba la posibilidad en, con el tema de la guerra de Ucrania de que fueran eh, soldados allí a, a Ucrania, pero soldados como como Francia, como Holanda, como es decir con sus propias eh, nacionalidades, no como hasta ahora que iban disfrazados, eh, aunque todos sabíamos que estaban allí, pero bueno, eh, pero bueno, no dijo ya de ir directamente a a una guerra con Ucrania, no lo dijo así, pero en el momento que manda soldados eh, en nombre de la República Francesa, pues los rusos van a responder adecuadamente, lógicamente. Eh, bueno, esto, segundo capítulo. Inmediatamente al día siguiente, masivas eh, declaraciones de los líderes europeos diciendo: no, 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 para nada. Si de esto nos habló, esto es cosa de Macron, que el hombre, pues no sé, debe tolerar mal el champán o lo que sea. Eh, y se le ocurrió decir estas cosas, pero ir nosotros a Rusia, a pegarnos con los rusos, ¿qué va, qué va, qué va? Para nada, ni se nos plantea la cosa. Bien, bueno, parecía que iba a quedar así una cosa, con un plan globo-sonda y tal, a ver por dónde reaccionaban, pero ya empiezan eh, a, ya, a, después de lo esto, de, este, de esta masiva de, eh, negación de que iban a hacer nada y tal, empiezan a salir informaciones y otras declaraciones, ¿no? Llega el, el presidente duda de Polonia y dice hombre a ver Francia Francia sola no en esa reunión hubo varios países no lo señala claro eh, que estaban a favor de, de mandar tropas contra contra Rusia o sea no era solo Francia y dices ¡Uh! ¡Uh! Esto, esto ya empieza a ser grave. Pero es que siguen las declaraciones. Y dicen y dice, por ejemplo, eh, el, el, el ministro de defensa de Canadá. Hombre, pues tampoco pasa nada. Si hay que matar tropas, pues, pues se mandan. Tampoco va, vamos a decir que no así de antemano. La primera ministra de Letonia, eh, Kalja, no sé cómo se pronuncia, es que eh, de Estonia, perdón, de Estonia, Kaljas, eh, pero pues, a saber no cómo se Kalas pronuncia. o no Calla Ka la llaman acá. sí. Kalas. Kalas, es que, claro, bueno, sí. los alemanes. Les El estonio es una lengua fino finougria, que voy a tratar de saber es decir, cómo se pronuncia. Eh, bueno, pues va y dice, oye, pues, a ver. Eh, tenemos que perderle el miedo a un enfrentamiento con Rusia. Si es necesario, hay que demostrarle a Rusia que estamos aquí dispuestos. Esto lo dice Estonia, que como todo el mundo sabe, es una de las grandes potencias mundiales. En, en armamento, misiles nucleares, extragalácticos, la estrella de la muerte. Especialmente en, en, el, en la comparación territorial, ¿no? <laughs> Entre el sí. tamaño de Estonia y el es, tamaño de es Rusia. Es un tamaño ridículo y tiene, me parece que son un millón doscientos mil habitantes. Oye, bueno, pues ya empiezan a salir estos disparates y tú ya, los que estábamos allí oyendo las cosas, yo, los analistas diciendo, ahí va, ahí va, que esto no va a ser una tontería más, que esto se lo están tomando en serio, esto es grave. Entonces aparece, y luego explicaremos porque tiene, tiene su miga, también aparece Austin, el secretario de defensa Lloyd Austin, el secretario de defensa norteamericano que el pobre hombre Está para los trotes, es decir, que está fatal. Tuvo un cáncer de páncreas, lo operaron, recayó, volvió a recaer, eh, 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 estaba retirado. ¿Páncreas o próstata, Fernando? Yo recordaba próstata. Pues puede ser próstata. Bueno, qué más da, si al fin y al cabo, es eh, decir, pero sí, puede ser es decir, próstata, próstata. Sí, yo no sé por qué me he dividido yo al páncreas, pero pero bueno, pero lo querías un Era poco de... más fino, una me cosa menos. Sí. sí, a ver, el de próstata duras más, es decir, en principio. Es decir, te ojen a tiempo y sí, tal, sí, sí. Aguant aguantas más. Pero dónde estaba, digamos, no, no muy bien, porque tuvo que reingresar varias veces y tal, y de vuestras primeras aparece por ahí, diciendo, ah, pero si yo creí que estaba en el hospital, no, aparece por ahí y dice que, a ver, si Ucrania pierde definitivamente la guerra, y por lo tanto no lo damos por descartado el, el que pierda la guerra, entonces sí, entonces eh, hay que ir a la guerra con Rusia. Uh, if Ukraine falls uh, again, Putin won't stop there. Uh, he will just continue to uh, uh, to um, move forward and uh, and, and um, attack and take on the sovereign territory of uh, of his neighbors. And so, if you're a Baltic state, uh, you're really worried about uh, about you know whether or not you're next. Uh, and uh, and so. Uh, they they know Putin. They know that what he's capable of. And quite frankly, uh, if uh, if Ukraine falls, I, I really believe that uh, NATO will be in a fight uh, with a, with with Russia. General in in you know, Easton is expired Bueno, explicación. Habéis visto que la mitad de las cosas que ha dicho ha sido, mm, a, eh, mm, uy, eh. o sea, que no lo tenía muy claro. otro detalle quizás no debería realizar este comentario por una cuestión de respeto pero la gente por lo general tras la, una operación de cáncer de próstata eh, la forma de orinar básicamente a través de un tubito hacia una bolsa detrás de este señor llamando a la guerra con rusia y una tercera guerra mundial básicamente eh, una bolsita con pis cargándola de aquí para allá no eh, esto no connota de ninguna manera una disminución de él como persona. El mayor de mis respetos a todos los recuperados de cáncer de próstata y hasta quiero la recuperación de Lloyd Austin. Pero esto de fanfarronear, patotear, eh, llamar una tercera guerra mundial con una bolsita de pis escondida al lado de tu escritorio, un poco de ironía genera. Claro, no, no, no. Me acuerdo cuando Occidente y Estados Unidos a la cabeza criticaba y con razón que la URSS la URSS de Bersneff era una gerontocracia. Es decir, que es que todos eran abueletes de setenta y tantos años para arriba. Y, y entonces sí, entonces todos, bueno, todos, todos se reían mucho, tal. Fíjate, es que este Estado, que están todos llenos de, de viejos, de ancianos y tal, no sé qué, esto es un desastre. Bueno, ahora resulta que les pasa a ellos. Pero bueno, este hombre, lo hemos visto ahí sentado y tal, fue el secretario Austin. Fue a una comparecencia que tenía que hacer ante el Congreso. O sea, eh, salió prácticamente del hospital para ir a allí porque las comparecencias en el Congreso no te las puedes saltar. Quiero decir, esos son los norteamericanos muy rígidos y salvo pues eso que tengas una enfermedad, algo muy gordo y tal, fíjate, lo han traído incluso con una enfermedad a que dé testimonio. Estuvieron preguntando fundamentalmente sobre cómo es que la primera vez cuando la operación y tal usted no avisó a nadie, es decir, no avisó a su presidente, no avisó al... Dale. es decir, ¿esto qué es? Y le estaban varios echando la broma. Varios días perdido el tipo. Varios nadie días perdido. Terminar o sea, el paradero. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, eh, puedo equivocarme, eh. cuidado, que ya estas cosas hace mucho tiempo que las leí. Para una guerra nuclear, o sea, una guerra nuclear, por suerte, no depende solo de una persona, en este caso de Biden, porque si no, eh, apañado, vamos. Eh, a ver, ese de códigos y tal, etcétera. Y si mal lo recuerdo, son tres personas las que tienen que dar el permiso para que haya una guerra nuclear. El presidente, en este caso de Estados Unidos, otro es el secretario de defensa, y el tercero no, no sé si es el vicepresidente. Bien, porque, claro, no saca a uno, como a Biden, se le vaya un día la, la cabeza y le da el botón, no. Y es, es más complejo, ¿no? Pero uno de ellos es el secretario de defensa. Es decir, un señor que estaba desaparecido en un hospital y que ni siquiera su segunda sabía dónde estaba. Luego ya se lo comunicó y dijo: Oye, que estoy en un hospital que me han operado y tal. Eh, y, y Biden y, y, y la, vamos, todos los que la rodean tampoco lo sabían. O sea, imagínate que en ese momento, por lo que sea, hay que hacer un ataque nuclear porque atacan los rusos, los chinos, todos. En manada. Eh, y, y, ¿Y dónde está el secretario? Pues no lo sabemos. ¿Y quién, ¿Dónde están los códigos del secretario? Pues con el secretario, pero no sabemos dónde está el secretario, con lo cual no sabemos dónde están los códigos de película, de película cómica. Es decir, entonces el Congreso dijo, ¡uy! Esto no puede ser, y le había llamado ahí a pedirle respuestas y a, a que pidiera explicaciones. De, bueno, entonces le estaban dando por todos lados. De ahí que le veáis muy nervioso todo el rato haciendo. Mm, Uh, eh, mm, creo que mm, porque estaba acorralado. Y ahí, en donde suelta, pues es lo que hemos visto. Si Ucrania mm, pierde la guerra, eh, yo creo que la OTAN mm, UIA eh, tendría que ir a una guerra larga. Encima dice larga, no a nada, larga contra Rusia. Entonces ya empiezas a encajar piezas dices. Los europeos al principio hablan oh, no, esas es cosas de Macron, luego ya empiezan a salir declaraciones de europeos, de canadienses, de tal, diciendo hombre, tampoco es descartable. Y dices, uy, remata la faena el secretario de Defensa de Estados Unidos, diciendo Bueno, bueno, esto cada vez es más factible. Entonces ya te pones a pensar, claro, dices Ojo, que es que esto se lo están tomando en serio, por muy delirante que parezca. Es decir, esta gente ha llegado a un grado de fanatismo eh, antirruso que están dispuestos a, a sacrificar Europa, pero literalmente entera. Esto sin llegar a un ataque nuclear. ¿eh? Eh, ahí, si quieres, luego hablamos de las posibilidades o no de un ataque nuclear. Yo creo que no lo habría, pero bueno, en cualquier caso te arriesgas a que lo vaya. Eh, pero contra. Con unos ejércitos, pues ya se ha visto, como hemos hablado antes Ezequiel y yo, de risa, pero de risa, que vamos, que se van a presentar en Ucrania y eh, y allí, eh, eh, bueno, va wow, a hacer un desastre porque además son un montón de países que no se coordinan entre sí, esto de la coordinación de la OTAN es otra quimera hacen lo que les da la gana, cada uno, es decir, va a su bola, porque todas las cosas no olvidemos, no olvidemos una cosa. Es decir, el general en jefe, por ejemplo, de, de, o el jefe del Estado Mayor o tal, el máximo responsable militar de Francia o de Gran Bretaña o de Alemania o de Estonia, me da igual, en última instancia no, no responde ante su general en jefe de la OTAN, responde ante su primer ministro, o sea, es decir, ante su presidente. O sea, si el presidente de Francia le dice algo, pues... Va a hacer lo que le diga al presidente de Francia, pues muy en la OTAN que esté. Es decir, porque es su jefe. Es decir, eh, y tiene que hacerlo. Con lo cual, como hay eh, diferentes eh, estrategias, digamos, diferentes reglas de combate, que cada país tiene las que le da la gana. Eh, y luego, no olvidemos, eh, 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 países europeos muy asustadizos. Es que aquí porque la gente no se entera. Quiero decir, estas cosas que, que contamos, Ezequiel, yo, otra gente... Esto aquí no sale, o sale muy, muy difuminado y nada, no sale. O sea, que no vivimos en un acá, mundo ideal. En los grandes medios, nada, 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 nada. En un mundo ideal donde estas cosas no pasan. Es decir, eh, y claro, eh, eh, esto dice, pero bueno, vamos a ver, eh, esto ya no es pues una tontería más de las que suelen decir. Estos que están preparando, o se están preparando, mejor dicho, están preparando a la población, requerirá meses. Para una guerra con Rusia. Y empiezas a encajar piezas. Dices, ah, llevamos varias semanas en las que, más, casi un mes, yo creo, eh, en las que empezaron con todo el lío de que los rusos no van a atacar, que van a invadir Europa, que van a, a conquistar a los países nórdicos, especialmente los nórdicos empezaron a, a, a ponerse muy histéricos, a salir generales de la OTAN, eh, ministros, tal, diciendo, no, pero es que incluso. Me acuerdo de risa, cuando salía un general de la OTAN, no sé si era noruego o tal, diciendo: Ustedes lo que tienen que hacer es le voy a dar una serie de consejos para cuando nos ataquen los rusos. Pues tengan una radio eléctrica, pero no eléctrica de enchufar, que es que nos vamos a quedar sin electricidad. De pilas, de pilas, para poder oír las instrucciones del gobierno. Y luego también una linterna, pero a pilas, a ver qué van a hacer ustedes. Es decir, claro, esto te partía de risa, diciendo, en fin. Vale campaña antirrusa y tal, hay que poner a la gente nerviosa y meterla miedo. Pero claro, ahora se comprende. Hay que meterla miedo y lo seguiremos viendo cada vez más de que vienen los rusos, de que van a atacar, de que Putin quiere ocupar, como decía, quiere ocupar, eh, eh, como decía Austin, quiere ocupar Europa, eh, el norte de África, eh, Oriente Medio, y creo que China no lo va a ocupar porque se llevan bien. O sea, una cosa de, de, desquiciada. Eh, Cuando, y esto. Mira, el próximo día lo vamos a hacer, es decir, lo vamos vamos a coger y vamos a tirar de fuentes completamente solventes del armamento que tiene Rusia, a ver si tiene capacidad para invadir Europa y, y, y no, y veremos que no tiene para nada capacidad. Pero fijaros lo que le está costando la guerra contra Ucrania en todos los aspectos, como para invadir toda Europa. Sí, <laughs> es, no, es ni, ni, ni capacidad ni interés, ¿cuál, cuál es el sentido? Ninguno. Que no olvidemos una cosa, que Putin o los rusos se meten en este lío porque su principal objetivo no es invadir Europa, es que Europa no les invada a ellos, metafóricamente hablando. Es decir, bueno, que no y en eso la, aparición de, la, en, en eso en la aparición de, en este ida y vuelta de versiones, de declaraciones de ¿Qué? primero Macron, después el, la, las reacciones en cadena de que no, pero al día siguiente... Tal vez, ¿no? Sí, en esta secuencia claro. tan conocida, no, tal vez, quizás, sí, respecto al envío de armas, ahora el envío de tropas y una guerra directa. Y en esto, eh, Scholz, de repente, por primera vez Scholz, con un a favor en dos años de gobierno, con estas declaraciones de acá, bien claritas, ¿sí? Cuando ya, ya, ya comenzaban los tal vez, los quizás, los no, pero. und ich werde noch mal sagen, ich werde keine Entscheidung unterstützen, bei der es darauf hinausläuft. Quiero decir, deutsche Soldaten irgendwie in einem militärischen Einsatz im Zusammenhang mit dem furchtbaren Krieg gegen die Ukraine. los soldados alemanes participen de manera directa en la horrible guerra de agresión, de no provocada de Rusia. <laughs> Esa es la formulación siempre. Porque debemos prevenir que eh, haya una escalación de la guerra y que eso genere una guerra entre la OTAN y... Eh, Rusia. Sobre esto estamos de acuerdo con todos nuestros amigos de Europa y de Estados Unidos. Mentira, porque precisamente la aclaración por las, las barbaridades dichas por los amigos de Europa y Estados Unidos... Y por eso está dicho todo lo que hay que decirse sobre este tema. Bueno, un a favor de Scholz. Yo <laughs> hace dos años ametrallándolo, un a favor con esta, pero, <laughs> pero siempre... No podía, una, no podía una completita, pobre. En el marco de estas declaraciones, eh, quizás por una metida de pata, una metida de pata verdaderamente fenomenal o quizás con, ¿no? eh, Bueno, casi una guarangada, dicha, casi una grosería, dicha. Quizás un poquito hastiado por la actitud de Macron, estas bravuconadas, ¿no? Primero comenzó. Eh, Macron, estas son las declaraciones. Macron, en lugar de eh, refunfuñar, ah, vamos a despachar tropas, comenzó con el envío de armamento y recordó las cifras de... Eh, armamento enviado de, de, de recursos, enviados por Alemania, 17 mil millones de, euro, de euros, esto por fuera de la Unión Europea, solo Alemania. Y recordó los 600 millones de euros de Francia, básicamente 10 veces menos. Primero eso, pero después, una vez más, quizás hastiado, quizás con, ¿no? cargado en algún lugar del cuerpo, con algo así como grande, inflados... Infladas, eh, en un momento respondió una pregunta eh, con lo siguiente: eh, No vamos a despachar eh, misiles Taurus eh, porque entonces deberían participar en eh, los lanzamientos militares alemanes, porque eso connotaría la participación directa de efectivos alemanes en la guerra en Ucrania. ¿Cómo participan los franceses y los británicos? Bien, aclaración. Cual, básicamente, revisó la confesión de que los británicos y los franceses participan en la guerra de manera directa. Algo dicho acá con Fernando. ¿Cuántas veces he dicho esto acá? Son 700 dos millones. Veces. era sabido y requete sabido. Pero vamos. Por eso yo siempre he dicho que el nombre de la Unión Europea está mal elegido tenían que haberlo llamado la desunión europea, porque constantemente, esto es constante en la Unión Europea, y lo ha sido antes de la guerra con el RU, con con, con, en Ucrania, con Rusia y tal, es decir, eh, los intereses nacionales siempre han privado por los generales, y cuando había que machacar al contrario, por mucha Unión Europea que fuera, o sea, dentro de la propia Unión Europea, pues se le machacaba. Al pobre Sol lo han tenido en el Parlamento, allí dale que te pego con lo de los Taurus. Entonces, eh, y, y porque hay una facción, pues, por verdes y tal, y no sé qué, que quieren Taurus y lo que haga falta. Es decir, eh, claro, eh, eh, Sols dice: Hombre, a ver, que es que como le demos los Taurus, que tienen un alcance como de unos cerca de 500 kilómetros, es que lo oí en millas, no manía con dar las cosas en millas, de verdad. Es que, es que digo, dicen que uno tiene determinadas, como diría yo, prejuicios contra los anglos. Pero es que el resto del mundo usa el sistema métrico decimal. Y estos siguen con las millas y con los galones y con... ¡Hombre! Eh... En fin. Eh... A ver, Además es de que una no cosa... genera sentido en absoluto lo de las medidas rarísimas, lo de la pulgada... El... La, la pulgada. Milla, es... Son y, medidas medievales. No, no. Son medidas sí. medievales. Todos los países teníamos, España también, medidas medievales, pero se inventó el sistema métrico decimal, claro, que no es nada. mundial y todos y todos lo aceptamos, excepto estos tipos. De hecho, no sé si lo he contado alguna vez, hubo un caso muy sonado porque un, una nave, una sonda que mandaron a Marte, sí, como trabajan sí, varios sí. centros de investigación norteamericanos, unos estaban trabajando con el sistema métrico decimal y otro con lo que lo llaman el sistema imperial. Es decir, con el sistema antiguo. No se dieron cuenta, <laughs> mezclaron los datos y el porrazo. Que se pegó la nave contra Marte, ni te cuento. Sí, la, la, la NASA cometió un error de cálculos por el, la, el entremezclamiento de los datos con, en el sistema métrico y en el sistema estadounidense y eso generó un error y después la explosión de un misil, eh, si no recuerdo mal. No, una sonda de, un de Marte, de se, estampó, se estampó contra Marte, claro, ni aterrizar ni nada, sí. se contra ella. No, no, pero yo recuerdo, Fernando, un, un cohete, eh, no recuerdo a dónde, con tripulación eh, y con una explosión y gente muerta, y finalmente determinaron que entre las causas esa también. Así que astronautas muertos por esta pavada. Después, además, recordá, Fernando, las diferencias entre eh, las la, por ejemplo, el, 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 el British Pound, la, la ¿cómo lo llaman? La Libra británica y la Libra estadounidense, de algunos, de, de algunos de diferencia. Bueno, vamos a no. abandonar. O sea, este, a ver, es este, este, esto es para, dedicar, este, para dedicarle o a un programa entero, pero bueno. Me cago sí, es que, sí. sabe, si fuera pequeña diferencia, pero que si mal no me acuerdo, eh, una milla es más o menos un kilómetro 600 metros. O sea, es que si dices no, un kilómetro es igual que una milla, no, o sea, el, 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 el desfase que vas a tener es brutal. Vamos, es decir, que una cosa de locos, pero bueno, a lo que iba. Entonces, eh, los tauros, estos llegan creo recordar. 500, cerca de 500 kilómetros, kilómetros. kilómetros, sí. Eh, eso quiere decir que si los lanzas de una zona más o menos, desde Kiev, por ejemplo, eh, a, a Moscú llegan. Es decir, eh, ya no estamos hablando de que caen bombas como ahora en Belgorod, que está al lado de la frontera, o muy cerca, o Gorosnev, o tal. No, estamos hablando, incluso en rostov del Don, que está relativamente cerca. No, estamos hablando de que tienes una capacidad para golpear mucho mayor. Y, y que además una de las líneas rojas que han proclamado los rusos eh, ha sido, a ver, misiles de largo alcance no. O sea, eh, de 300 para abajo os dejamos, de 300 kilómetros. Eh, pero en el momento que, que alcancéis los 300 kilómetros y de ahí para arriba, esto tiene consecuencias. Y de hecho no no lo han, no ha pasado nunca hasta ahora. A ti, lo más que le han dado es de 150 kilómetros, me parece. Y además, incluso los americanos han llegado a modificar sus propios sistemas que daban a los... a los Bueno, que daban, los manejaban ellos. Pero, como sabemos por Sol, que manejaban ellos de los IMARS y tal. Pero los han modificado de, para que fuera imposible utilizar munición de más de 50, 150 kilómetros. Por si acaso. Es decir, no, no la no más, vayamos claro. a liar. Entonces, sí, sí. claro, llega Sol... Que le están tocando las narices. Eh, yo supongo que ahí se saltó el, el, el enfado con esto de los Taurus y los hombres diciendo los Taurus no, que los rusos van y nos destruyen Berlín, que entran en Berlín otra vez, como en la Segunda Guerra Mundial, que no. Es decir, eh, que si estáis locos y tal. Y debía estar ya harto, porque además es un tema que se viene planteando desde hace mucho y se ha debatido en el Parlamento varias veces y tal. Y le dio salir, mire usted, es que si hacemos esto participaríamos en la guerra porque estaríamos llevando, porque los taurus no podemos enseñárselos, lo que decíamos antes, a manejarlos a los ucranianos porque para eso se necesita muchísimo tiempo, meses y meses y meses. Eh, y entonces ya dijo, mira, me están tocando las narices, por decirlo así suavemente, los británicos y los franceses, pues ahora se lo voy a tocar yo a ellos. Y voy a decir, claro... No, no, vamos a hacer como los británicos o los franceses que tienen soldados tripulando sus, eh, sus armas de mayor tecnología, porque sabemos que no pueden los ucranianos y los Scalp, básicamente, los, sí, los, y los, y los escal, fundamentalmente, que son algo parecido a los Taurus pero con menos alcance. Eh, para Eso. que nos hagamos de... Por no recordar los Patriot los patriot y los eh, Iris t también operados claro, por, operado OTA, por los... Obviamente. Obviamente. Si esto, esto se sabía. Los rusos también lo sabían, ¿eh? pero con una extremada prudencia, no habían querido decir nada. Porque claro, si los rusos salen diciendo que los eh, que soldados de la OTAN están allí, pues no te queda más remedio que atacarlos eh, a, la, a la OTAN. Entonces, los rusos, con una extremada prudencia. Habían mirado siempre para otro lado, aunque sabían perfectamente que estaban y tal, no sé qué. Entonces, claro, al hacer esto, aparte que luego salieron, mmm, mmm, bueno, ya es, es la, la comprobación, digamos, definitiva de lo que todos sabíamos, que es que hay soldados de la OTAN luchando en Ucrania. No, no de entre, ya no estamos con eso de, eh, no, es que son instructores. Solo, solo enseñan, solo enseñan. No, 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 no. O con aquello de asesores. Simplemente dan ideas. No, estamos hablando de gente que está manejando material bélico y que lo está utilizando para bombardear a los rusos. Y muchas veces poblaciones civiles. ¿Qué pasa? Que eso pues es grave, por decirlo suavemente. Eh, y, y claro, entonces aquí la hipótesis de que el culebrón no termina aquí, eh, ni mucho menos. No, no penséis que termina aquí. Eh, entonces, eh, claro, eh, debido a la rivalidad esta interna que hay siempre entre franceses, británicos, alemanes y tal, esto es histórico. Quiero decir, eh, pues claro, le sienta muy mal y aparece una filtración eh, del ejército alemán, de unas conversaciones, unos audios misteriosamente aparece la filtración la filtración digamos que la publicitan los rusos pero es raro que los servicios de inteligencia ruso tengan esta capacidad a lo mejor la tienen no lo sé teniendo en cuenta los cutres que son los europeos pues pues pero acá arriba, mal, por bien, alguna razón rusos, en, es... el, en el título por alguna razón como que una parte resaltada sin no sí, eh... como que sin querer ahí la, la clave detrás de esa filtración, sí. británicos enojados por con bueno, la confesión plan. de Scholz. Primero, con, eh. sí, primero con el, 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 la, la queja formal, el, el reclamo formal, y al poco tiempo una filtración implicando a Scholz y a las Fuerzas Armadas alemanas. Qué curiosidad, justo en el momento de enfrentamiento sí. entre los británicos y los alemanes. Obviamente el M5 generó la filtración, los servicios de inteligencia británicos. Obvio, ninguna duda de esto. Y los rusos así como, gracias... No, los rusos, a partir de risa. Los rusos enseguida dijeron, venga, venga, a difundirlo, a hablar de esto. Eh, y de hecho ya esa, esas grabaciones, ya las... O sea, eh, están en el original, subtituladas en cualquier idioma, vamos, que coges el, el, el swahili y lo tienes ya en swahili. Eh, pasadas a texto, es decir, meticulosamente. O sea, ya, ya es que, vamos, es lo más fácil del mundo. Y claro, los rusos lo primero que han hecho, pues eso, en el caso del, del español, poner todas las conversaciones subtituladas en español, eh, ponerlo en, en, en texto para que lo puedas leer, vamos, para que no te pierdas nada eh, de la película. Y no sé si tienes algún vídeo de, de, de estas conversaciones o... Sí, pero no lo quiero presentar porque no quiero más problemas con las autoridades alemanas, Fernando. No lo quiero presentar. Y de hecho, no, de hecho, inicialmente la primera reacción en el marco de esta locura, ¿sí? Sí. Eh, voy, a, voy, voy, a retroceder, voy a retroceder un poquito. Después de la confesión de Scholz, ¿cómo debería haber reaccionado eh, Reino, eh, Reino Unido, cómo debería haber reaccionado Francia? Con indignación, rechazando. Esas declaraciones falsas, que no, que ciertas, obviamente, pero no nosotros participar, ¿no? Porque de lo contrario, si vos convalidas tu participación, entonces cometés un acto de guerra, eh, una agresión y puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Así de sencillo, entre Rusia y la OTAN. ¿Qué responden los soviéticos? ¡Scholz Botón! ¡Scholz Bocón! Por qué regurgitás los, los secretos de Estado, con lo cual aceptado por los propios británicos. En lugar de rechazarlo, no lo rechazan, lo convalidan. Y después en Alemania exactamente lo mismo. Primero presentan esto a todas las claras real, porque durante el, de los 38 minutos de grabación durante los primeros 15 minutos charlotean entre militares alemanes. Ingo esto. En eh, York, lo otro, sobre eh, unos, uno por un viaje de un viaje de negocios, un viaje en el, en, en, en el contexto de su actividad como, como oficial alemán, aparecía en ese momento en Singapur, entonces comienza la charla con uy, muchachos, estoy en un hotel cinco estrellas en Singapur con una vista espectacular, les voy a mandar las fotos. Después comienzan charlitas de ellos, de cosas personales, familiares, todo todo cierto no una, una, un algo susceptible de duda eh, creado por inteligencia artificial sino con los detalles hasta de, de la marca de los calzoncillos de los tipos sí a todas las luces evidente de todas maneras debía reaccionar alemania rechazando esto o presentándolo como una creación ficticia de la inteligencia artificial o algo por lo que connotaba los tipos estos básicamente deliberaban sobre un ataque sobre el puente de Kerch, ellos mismos los alemanes con todo lo que eso representa todo lo que, todo lo que representa y qué responde eh, yo, ni siquiera Scholz sino los, 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 eh, los voceros eh, en primer lugar básicamente responden eh, de manera indirecta con, bajo condición de anonimato que sí que las, que las que la grabación cierta certera verdadera y después que vamos a comenzar una investigación, vamos a comenzar una investigación. Esto debía determinar inmediatamente, inmediatamente, por lo que representa, por lo que connota la posibilidad del, del, del comienzo de una guerra mundial, inmediatamente el despido, ni siquiera la denuncia, el despido inmediato de toda la, de la plana mayor de las Fuerzas Armadas eh, Alemanas, como también del ministro Pistorius. Porque, por cierto, eh, y en esta Scholz una vez más aparece en más o menos en una posición relativamente defendible, la charla comienza de la siguiente manera. Scholz no quiere, pero Pistorius nos llamó, ¿sí? el, el, el ministro de, de Defensa, nos comisionó para que generáramos el plan de ataque para que cuando finalmente Scholz vaya a convalidar esto con luz verde, nosotros lo podamos presentar directamente. ¿sí? Con lo cual, tanto el ministro con, como, los, como los militares alemanes desobedecen de manera directa la decisión del canciller, no en una cuestión relativa a la compra de un helicóptero o la venta de un lanzallamas sino respecto no. al inicio de una agresión directa contra Rusia y la posibilidad de una tercera guerra mundial. Eso, esa es la cuestión en juego. ¿Cuál es la respuesta hasta ahora? Silencio para como fin de semana. Vamos a investigar y por izquierda, a través de, 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 de periódicos cercanos a, eh, a, 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 al gobierno, pero bajo condición de anonimato, la confesión, sí las grabaciones ciertas. Las grabaciones, la grabación. Después otra cosa, Fernando, de esto, de esta grabación. Eh, para mí también, esto, esto caracteriza en general a la reacción de Europa, ya no solo de los militares. Los tipos charlotean sobre esto entre bromas. Como no, sí, podríamos despachar la información en, un, en una memoria USB llevada... En persona, por las dudas, pero en realidad, para, un, para, el, para la destrucción del puente de Kerch con un solo Taurus no podríamos, deberíamos con entre 10 y 20 sí, bueno. Taurus. Después, la otra, eh, no, pero no entendemos por qué no da luz verde Scholz. Eh, ¿no? Recuerden, la actitud de Scholz hasta ahora es siempre no, 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 hasta que bueno, generan presión Biden, Macron, Richie Sunak y después, como buen felpudo, yo lo llamo así por arrastrado el felpudo. Bueno, finalmente capitula y sí, y ha enviado los leop, y enviados enviado él solo los Leopard, ha quemado los Leopard, ha enviado los Iris los Iris cayendo en picada sobre, ¿le recordás el video ese? Los sistemas de intercepción Iris y cayendo a peso así, a peso muerto los misiles sin intercepción de nada. Bueno, eh, la industria armamentística más destruida en cuanto a su renombre, recontra quemada por los. los los bloopers por los, estos episodios eh, patéticos, la alemana por la decisión de Scholz. Los Abrams mantenidos afuera hasta el final, lo mismo los Challenger, más vivos, los, ingles, los, los ingleses y los, y los estadounidenses. Pero esa es la reacción: una charlita entre amigos desde Singapur. Ya te mando la foto, Ingo, ah, de acá, de, de, sí, sí. De, eh, sobre el, el inicio Espera de la guerra. Un momento, servir en cubata. Eh, tal, claro, eh, acá sí. las chicas atrás. Y esto sin siquiera el consentimiento del canciller. El, el grado ver, de gravedad pero sí, de esto, Fernando. Este quien, es un poco serio. ¿pero cómo, ¿Cómo te sorprendes? Esto es lo que se llama la eficacia alemana. Lo tienen preparado todo para cuando Sol diga pues hombre, vamos a, a utilizar los talos. Le digan, no hay problema, aquí lo tiene usted. Eh, pero fijaros, no. Aquí lo que se, se, se está viendo, por una parte, es lo que el canciller de Alemania Solz o quien sea pinta realmente es Estados Unidos el que al final va a decidir si Taurus sí o Taurus no luego eh, la, la digamos eh, poca profesionalidad de los generales alemanes que es que estaban viendo pues a ver pues eh, oye pues le lanzamos un Taurus ya daban por hecho que los Taurus serían utilizados por ellos es decir serán los alemanes los que lancen los Taurus verde Ucrania, porque no van a aprender los ucranianos ni en un año, obviamente. De ahí viene todo el lío. Entonces tendrán que ir alemanes allí con los Taurus. Y va uno y dice: Pues le lanzamos uno al puente de Kerch. Fíjate lo enterado que estaba el tipo. Y va otro y dice: No, menos, con uno no hacemos nada. Con uno le hacemos un agujero, pero no sirve para nada. Y dice otro: Bueno, pues no sé, por lo menos 15 o 20. O sea, que ni siquiera tienen ni idea. De lo que hace falta para cargarse el puente de Kerch. O sea, es como si yo hice aquí nos ponemos igual, ¿eh? Hay que decir, oye, ¿y para cargarnos el puente de Kerch qué necesitamos? Pues mándale, no sé, pues eso, cinco Taurus. No, hombre, no, 5 Taurus. Mejor 20. A ver, para estar seguro le mandamos 50. Eh, es un delirio. Quiero decir. Eh, eh, en la, la única diferencia entre una conversación eh, entre cinco borrachines llevar, en un bar. De, okay. eh, de Baviera. Y estos muchachos, la única diferencia básicamente, eh, la, la intercepción de la llamada por los servicios de inteligencia británicos. Esa es la única... Ah, Porque la charla, sí, como entre cinco borrachos. Y después otra cosa, Fernando, eh, esta fantasía de que con la destrucción del puente de Kerch, o también conocido como puente de Crimea, de repente eh, Crimea parecería... Aislada militar eh, y, y, y políticamente, en no, realidad, por completo de fundamento, porque primero, además del puente, recuerden el eh, corredor terrestre de, eh, obtenido por los rusos a lo largo de toda la zona sur de eh, Ucrania, número uno, para el aprovisionamiento, ya de hecho en, en planificación la construcción de una vía férrea, pero además de eso, Abstrayendo eso, de repente reconquistado todo por los ucranianos, destruido el puente de Kerch. ¿De qué año la construcción del puente de Kerch? 2018. El, el el, este, este corredor eh, terrestre de 2022. Antes de eso, de 2014 hasta 2018, momento de la inauguración del puente, ¿ustedes recuerdan a Crimea muy desprotegida, muy aislada? No. Básicamente despachaban los insumos militares, económicos, pa, los ba por barco, sin el más mínimo problema. Y estos eh, ver, delirantes con, y eh, tirémosle 10, tirémosle 20, está todo bien, acá yo en Singapur con las chicas, eh, les mando las fotos. No, muchachos, muchachos, eh, en cualquier momento la tercera guerra mundial con estos impresionantes. Qué pero es que fíjate el, el, el desvarío y el desconocimiento. Como bien señalabas, es decir, los rusos no, están, no, han, eh, no han estado solo eh, luchando contra los ucranianos, sino en toda la zona que une Crimea y que pasa por Zaporilla hacia el Donbass y luego ya en, se, se meten en, en Rusia, han construido, a base de lo visto, quiero es decir, estaban construyendo, ya han terminado carreteras, autopistas, vías férreas. Es decir, que el puente de Kerch, que se en un momento donde todavía no se esperaba esta guerra, la guerra de Ucrania actualmente, eh, se hizo para conectar un, un, un territorio, el, el, el Crimea, que estaba aislado del resto de Rusia, por tierra. Pero aunque ahora destrozaran el puente de Kerch, pues ya su utilidad es muy relativa. ¿Por qué? Porque ya lo que hacen por el puente de Kerch lo hacen mejor, eh, más fácilmente y más barato por tierra. Es decir, con lo cual, eh, bueno, vale, tiene una, un componente simbólico fíjate simbólico, la gran nada obra que, pero que sería lo único la gran obra de los rusos y tal no sé qué bueno pero desde el punto de vista de que eso fuera a afectar a la guerra cero pero cero es decir o sea de, 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 no va a afectar a los suministros logísticos a Crimea ni nada sería ya digo el aspecto simbólico pero es que estos tipos fíjate eh, fíjate la inutilidad la estupidez de los europeos aparte de esas rivalidades y, y de actuar como como niños o sea de mentalidad infantil no pues ahora Mm, 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 me están tocando las narices y Sol va y dice, pues los británicos y los franceses están allí. Y los británicos dicen, ah, pues ahora te vas a enterar, Sol. Vamos a decir que tus militares se están preparando para hacer lo mismo. O sea, esto, es, esto es un comportamiento infantil de críos. Es decir, de críos. Nos gobiernan críos o señores mayores con la mentalidad de críos. Eh, y bueno, pues, espérate, que es que dicen, aquí hay más. Es decir... Eh, eh, los europeos son completamente idiotas. Casi todos. Hay algunos que no, como los húngaros o el, o el vamos, el o el, 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 Fico, el, el primer ministro de Eslovaquia, pero quitando excepciones que dicen cosas sensatas, eh, eh, el resto es un desvarío. Pero no olvidemos una cosa que hemos hablado muchas veces. ¿Qué quieren los británicos? Que no olvidemos, son una isla. Que la guerra de Ucrania se alargue lo más posible y si la guerra de Ucrania Termina, pues por ejemplo, plan B, pues Moldavia, etcétera, los bálticos, es decir, quieren que la guerra termine no militarmente, porque no vas, ya hemos dicho, que no tienen capacidad los rusos, pero sí que una confrontación, incluso, incluso no con armas nucleares, sino simplemente con armas convencionales, arrase eh, Europa. ¿Y cómo la va a arrasar? No la va a arrasar porque caigan cinco misiles rusos en Alemania, ni nada por esto, es porque la economía se va a hundir en el momento que hay que esos cinco misiles rusos en Alemania, en Francia, los mercados, ni te cuento, eh, la que se va a liar. O sea, eh, eh, Europa directamente en una crisis económica imparable. Esto es lo que quieren los británicos. Y esto es lo que quieren los norteamericanos. Porque ahora dicen, claro, lo que dice, lo que dice Austin, eh, los rusos van a ganar. Y esto no lo teníamos contemplado. Eh, eh. Y además, en cualquier caso, los norteamericanos ya pues hemos ganado mucho. Quiero decir, hemos debilitado. Un poco a los, a los rusos, sobre todo en el aspecto de que han perdido hombres, de que han tenido que tirar y dedicar más dinero al presupuesto de defensa, etcétera. Bueno, pues no está mal ¿eh? lo que hemos conseguido. Luego, eh, Europa, que era el gran objetivo, es decir, hemos roto esa terrible alianza entre alemanes y rusos. Que nos, eh, ¿Y por qué esa terrible alianza? Porque esa era una alianza, no militar, obviamente, era una alianza comercial. Y no olvidemos que Europa, hasta hace nada. Era un rival comercial de Estados Unidos. En un montón de cosas. Luego, Estados Unidos lo que quiere es quitarse un rival comercial. Y se lo está quitando, de hecho. Bueno, ya casi se lo ha quitado de encima. Eh, al mismo tiempo, al romperse las relaciones eh, eh, gasísticas con Rusia y tal, todo el gas natural licuado que no sabían dónde venderlo los norteamericanos, lo compramos ahora a los europeos. Como sea y a los, y a los precios que sea. Con lo cual, negocio fantástico. Y si se produce. Esa especie de guerra que sería una, una guerra de risa. Yo creo que no duraría ni una semana. Es decir, pero bueno, ya se, llegaría a los americanos, que son los que mandan, hablaría con los rusos y diría, no te preocupes, ya hablo yo con los europeos y les digo, y les digo que dejen de hacer tonterías. Pero la crisis económica no te la ha quitado ya nadie. Es decir, eh, Europa en caída libre. En caída libre y, fíjate... Y, y la posibilidad y además, de un misilazo en Berlín, tampoco, Fernando, eh, porque cuidado, eh, pues la guerra... Claro, se te pone la guerra. Marro, pero bueno. no. Sí, sí, sí pero, 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 pero fíjate la jugada, que sería una jugada maestra. Es decir, es que consigo arruinar económicamente Europa ya definitivamente, mayor salida de capitales, mayor desindustrialización, sobre todo de Alemania, que es la clave, y esos capitales, la mayoría de ellos, ¿a dónde van a ir? A valores de refugio. ¿Y cuáles son los valores de refugio? La compra de dólares sí. y de los bonos del tesoro. Es decir hago un, un efecto vampiro le chupo la sangre a los europeos los destruyo para salvarme yo por lo menos temporalmente luego ya veremos es decir porque necesito como sea eh, por parte de los demócratas llegar lo mejor posible a las elecciones de noviembre es decir y si para eso tengo que sacrificar este gran peón que es Europa pues lo sacrifico punto no tiene más problema si no sirve para poco ya es decir no no tenemos especial utilidad y ellos tienen garantizado el dominio a través de la OTAN. Es decir, que no, que no, que hacen el ridículo los europeos y hay que pararlo, y encima echarles las culpas y tal. Pues nada, se firma un acuerdo con los rusos para que los europeos dejen de hacer tonterías, porque los americanos siguen mandando sobre Europa. Es decir, ni, o sea, en el momento que esta pelea de, de críos infantil, eh, eh, Estados Unidos quiera pararla, la para, pero en un minuto. O sea, dice, se acabó. Señor Macron, señor Schultz, los británicos, los otros, tal, señor Sunak, eh, esto se ha acabado. Y se ha acabado porque lo digo, vestimos nosotros y punto. Y efectivamente, todos bajan la cabeza y dicen: pues Vale, venga, eh, y ya mmm, le pedimos perdón a los rusos y nos vamos de Ucrania. Eh, lo que haga falta, lo que sea. Es decir, eh, pero esto favorece claramente a los anglos, a los británicos y a los, y a los eh, norteamericanos. Por eso los británicos hacen la filtración, porque dicen: Venga, uy, esto no viene fenomenal. Vamos a meter más río. No olvidemos que esto no ha terminado. Macron, ni corto ni perezoso, ha convocado para, bueno, mañana, ya lunes y tal, para el lunes una reunión del Parlamento francés para hablar supuestamente de estos temas. Convocatoria de urgencia. A ver qué se le ocurre, porque esto ya son ocurrencias. O sea, esto no es una idea plan, no, no. Si no existe planificación ninguna, si esto ya es, voy a ver qué se me ocurre. Y lo lanzo, y, y que sea lo que Dios quiera. Eh, este es el nivel político de Europa. Es que yo, yo entiendo, y a mí me ha pasado muchas veces: es decir, cuando vas a, a, a Asia o a cualquier sitio y tal, se explicas a los rusos, a los chinos y tal, y en la Latinoamérica, y dicen, pero esto no puede ser posible. Pues claro, esto es un nivel patético. No, no, pues no, no solo es posible, sino que es lo habitual. Es decir, en este caso, más peligroso porque estamos ante la posibilidad de una escalada que, que aunque no se pretenda por ambas partes, eh, se pueda llegar a una escalada nuclear. De todas formas, yo soy de los que pienso que en el, si se llegara un momento en que los rusos, que ahora mismo no es el caso, es decir, porque ellos tienen controlado el tema de Ucrania, van a ganar, no necesitan para nada armas nucleares. Y además lo dicen. Eh, pero si llegara al caso, vamos a ponernos en lo peor de lo peor, si llegara al caso con que tiraran una bomba nuclear táctica en cualquier sitio, ¿eh?, por supuesto, un sitio despoblado. Es decir, eh, eh, los europeos se mueren de miedo. Pero de miedo. Es decir, iba a haber un, un, una epidemia. Eh, ¿Cómo se llama esto? Una epidemia de diarrea eh, tremenda. Porque los líderes se encontrarían de buenas a primeras enfrente de la realidad. ¿Qué es que es otra cosa? Esta gente vive en un mundo paralelo. Es decir, vive en un universo paralelo. Y entonces estar con estas cosas jugando con esto sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede tener. Y sin terminar, no sé, de valorar eh, política y militarmente a los rusos, que pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser lo que tú quieras, pero que tienen un poder enorme, mucho más que de Europa, y que si les tocas mucho las narices, pues a lo mejor un día se cansan, y dicen hasta que hemos llegado. O sea, no se, dan, no se están dando cuenta de que están jugando con fuego. Es decir. Bueno, pues los tienes alegremente, como señalaba hace que allí en Singapur, en donde sea y tal, jugando con fuego, jugando, pues eso como si fuera una guerra de estas de un videojuego. En, en manos de quienes estamos, o sea, tenemos que ser conscientes de que estamos en manos de unos tipos que son unos irresponsables, decir, pero completos y que son una panda de ignorantes zafios Yo lo siento, pero es que es así. En Europa es que es espectacular. Es que no hay día que pase que alguien nos diga una estupidez. Entonces, claro, eh, esto te lleva al desastre, porque incluso aunque todos tuvieran una voluntad maravillosa y magnífica y quisieran llegar a una paz equilibrada y tal, la liarían, como lo estamos viendo. Si es que no, no se trata de que, de, que, de que ya siquiera lo deseen, que no lo desean, es que no pueden, porque no son, son incapaces, son incompetentes. Es como a mí me nombran. Eh, eh, yo qué sé, pues el, el cirujano jefe en una operación, pues me cargo al paciente, aunque intente salvarlo. Es que no tengo ni idea de medicina. Pues esto es lo que, lo que les pasa. Analena Barbu, que es uh, un ejemplo de decir tonterías. Es decir, pues pues, pues Analena Barbu es pues, una señora que había que mandarla al colegio, al a, a jardín de infancia, a aprender, porque son profundamente ignorantes. Entonces, claro, eh, no, no hay cosa más peligrosa que la ignorancia. O sea, yo prefiero a un tipo sí, sí, sí. malvadísimo, pero que sea un tipo inteligente, que sabe, porque, oye, podremos negociar. Ya veremos cómo acordamos. Pero con un tonto negociar es que no tiene sentido. Porque es tonto. Es decir, no va a entender nada. Y en esa es en la que estamos. Es decir, eh, pero es que esto no ha acabado, ¿eh? Dile culebrón prosigue esta, esta, esta nueva semana y a ver quién. Mmm, Dice la, la siguiente estupidez o hace el siguiente movimiento para liarla más. porque lo... Bueno, pues en eso, en eso estamos, es decir, no somos serios, es decir. Y luego quiere, claro, yo, yo, yo imagino a Xi Jinping, me acuerdo, cuando le dijo a Macron diciendo: Oiga, es que mmm, si no solo les pedimos una cosa, que ustedes tengan autonomía estratégica, o sea, que defiendan sus intereses, ¿no? Y luego ya negociamos. Claro, el pobre Xi Jinping de no estar ahora mismo diciendo: ¿Pero yo qué hago? Voy a negociar con estos. Recordar la visita de Borrela a China con el sí. pedido. ¿Lo recordás? Tómenos en sí. serio, somos una potencia y los no, pues, chinos una... muertos de risa. Claro, siempre diciendo, ¿pero con quién hablo? Si es que estos son impresentables, no tengo interlocutor. O sea, es el problema que tiene ahora mismo, es sin bueno, y que cualquiera, es que en Europa no hay interlocutores serios. Sí. Y esta otra, acá Andrés, eh, con una pregunta interesante. Ah, sí. eh, gracias Andrés por la donación. Sí, efectivamente, todo esto posible debido a la unicidad del relato de la narrativa otanista sin ninguna voz crítica en disonancia. Eso convalida la... Eh, pasividad de las sociedades y que estos tipos nos vayan a capitanear hacia la tercera guerra mundial y que la gente ni siquiera enterada, eh, si de repente en la gente, en la calle proliferaran eh, europeos antirrusos, bueno, por lo menos estos locos quieren la tercera guerra mundial conscientemente, pero no, no, la gente ni siquiera enterada de esto Hola. y en manos de estos impresentables. Eh, bien, antes de redondear, Fernando, presentemos alguna voz más o menos racional como una especie de, 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 de consuelo a esto. Y una vez más, demoledores, por favor, acompáñennos con el like. 500 likes faltantes todavía, acompáñenos con el like contra la censura y para la difusión. Este, el señor Robert Fico el primer ministro de eh, Eslovaquia una de las pocas veces pocas voces racionales en Europa en este momento lamentablemente en un país relativamente pequeño y poco poderoso bueno Orban naturalmente también en Hungría y recuerden Orban un tipo de derecha de la considerada nueva extrema derecha este un tipo de izquierda y los dos con la misma línea porque los dos por lo menos pensantes más allá de diferencias ideológicas claro lo bueno. presentamos Fíjate lo primero que dice. Esta guerra comenzó en el 2014, 2014 ya. Ukra... Sí, sí, es es, sí, es sí, impresionante. Sí, sí. Esta guerra empezó en 2014, o sea, lo que nos están contando de que empezó con la agresión rusa Rusia, es mentira, lo que te está diciendo lo que te está diciendo Fico, por parte, y ya empezaron los neonazis ucranianos, no los rusos. Fíjate lo que te está diciendo Fico. Sí, sí, sí ya es el principio. Tiene su že NATO sa nebude ďalej rozširovať na východ. A dnes sa už zachádza tak ďaleko, že členským štátom NATO by sa mala stať samotná Ukrajina, čo ja osobne považujem za dobrý základ akurát tak pre začatie Tretej svetovej vojny. Ukrajina, Rusko, Európa potrebujú mier. Ukrajina aj Rusko potrebujú bezpečnostné záruky garantované najsilnejšími medzinárodnými hráčmi. Neprijímam argument, že vzájomné zabíjanie Ukrajincov a Rusov musí pokračovať, aby Ukrajina dohodla spravodlivejší mier. To hovoria tí, ktorí strácajú argumenty pre pokračovanie vojny. Je právom zarážajúce, že neexistuje žiadny reálny mierový plán. Že Európska únia nevyužíva svoju plnú váhu na presadenie okamžitého prímeria. Fíjate, o sea, es que es, dices, pero lo que dice este hombre lo firma cualquiera, cualquiera que tenga cabeza. Quiero decir, Estamos todos locos. Es decir, fíjate, antes de esta intervención, el propio Fico había, había dicho, eh, y está recogido por escrito, dice, cuando eh, él estuvo allí en la famosa conclave este de, de París, de Macron, dice, es que allí se habló de la guerra de Ucrania, pero se habló de la guerra. Jamás se oyó una sola palabra en, en favor de la paz. Es decir, todos en plan belicoso. No se habló en ningún momento de, de buscar la paz o cómo encontramos una negociación. No, 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 no. no. Y, y, y la gente realista que está con los pies en el suelo, como en este caso FICO, dice, pues, estamos locos. Es decir, queremos ir a la Tercera Guerra Mundial y la narrativa que te va destruyendo. Es decir, dice, no, no, mire usted, eh, esto en los ucranianos hay neonazis. Esto que nos contaban al principio, ¿te acuerdas, Ezequiel? Ya no les queda más remedio. No, si no hay neonazis en Ucrania, sí que los hay. Eso no significa que todos los ucranianos sean neonazis, no. Pero sí que los hay, y están además en puestos de poder. O sea, no que sea un señor que está en su casa. Bueno, pues, y que esta guerra se empezó en el 2014, con el Maidán, con el Maidán que quién lo provocó, o quién hizo que derivaran unas protestas que eran pacíficas a unas protestas violentas. Y tal? Pues ya lo sabemos, la señora Nuland, es decir, los norteamericanos, los británicos, allí repartiendo bocadillos y otras cosas que hacían. O sea, que es que dices, esto lo habéis empezado vosotros. ¿La habéis liado parda? Es decir, eh, ¿Sabéis que Rusia va a ganar? Es decir, eh, ¿a qué están esperando los líderes que de verdad pueden hacerlo? Primero, Europa como tal, como Unión Europea, y luego Estados Unidos, que es el, el, el jefe de todo el tinglado. Eh, ¿A qué están esperando? ¿Que estamos jugando la Tercera Guerra Mundial? Pues no. Es decir, estas esta voces se silencian. Esto lo tienes que encontrar por ahí, perdido en, 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 en redes sociales y tal, es decir, porque esto no te va a salir, no te va a salir en, en las televisiones. Es decir, claro, así pasa lo que contabas tú, eh, Ezequiel. Es que uno sale a la calle y va andando por la calle, claro, vas andando por la calle, y como todo el mundo, pues te vas cruzando con gente y vas oyendo conversaciones que van y vienen. Y oyes conversaciones normales, es decir, pues del trabajo, de la familia, tal. No oyes nada de esto. O sea, como si no pasara nada. Vamos, bueno, pues también. Es decir, y, y claro, un día nos vamos a encontrar. Ojo, en Alemania todavía están en la fase esa que tú decías de primero lanzamos la sonda y tal, luego ya que no, que sí. En la fase en Alemania ya están diciendo algunos que habría que volver al servicio militar obligatorio. Ya se está. Es decir, claro, si voy a entrar en una guerra con los rusos con este ejército y con la cantidad que tengo no me sirve. Digo, necesito más hombres, más carne de cañón en términos occidentales, en este caso alemana. Y eso un día llegaremos, y como no nos enteramos, digo, la mayor parte de las poblaciones en Europa y llegarán y dirán, uy, servicio militar obligatorio. Y, y no diremos nada, y tal, y bueno. Y luego dirán, uy, los rusos son muy malos y tal, nos amenazan, no nos queda más remedio que ir a Ucrania. E iremos. Es decir, así hasta, hasta, hasta el desastre final. Porque claro, es, es... Por eso es tan importante, de verdad, yo lo digo, es decir, eh, eh, el esfuerzo que está haciendo Ezequiel y, y a, ayudar a sus canales, porque, y, y lo digo por Ezequiel y más gente, es que es los únicos medios prácticamente que hay en Europa para poderse en, eh, eh, enterar de lo que realmente sucede. Es que no hay otra forma. Es que tú lees los periódicos o, los, o ves las, las, los eh, informativos de, de las televisiones y es delirante lo que te cuentan. Es un mundo paralelo, es una película que se han inventado que no tiene nada que ver con la realidad. Y sobre todo, y no olvidemos, es que no estamos hablando de, bueno, una guerra y tal, regional, que si hay una guerra civil en Sudán, bueno, pues al fin y al cabo una guerra más. No, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ya sabéis que yo defiendo, pero bueno, esto es una cosa mía, eh, que estamos en la Tercera Guerra Mundial de hace tiempo. Otra cosa es que, eh, eh, bueno, ahora esto se está expandiendo, lo van a seguir expandiendo. Estamos en una guerra mundial híbrida, el concepto de guerra híbrida hace que la guerra sea mucho más amplia que lo que es exclusivamente el aspecto militar, el aspecto económico es fundamental. Tú fíjate, eh, eh, la que se va a liar eh, solamente cuando los rusos terminen de ganar la guerra, que ya lo ha dicho Putin, quiero decir, que es que no es que yo conjeture, es que lo ha dicho Putin en sus últimos discursos, es decir, en, en el que tuvo este último del Estado de la Nación y tal, y en, en, por ejemplo la famosa entrevista esta... Eh, que le hacen todos los años, en eh, donde participa el público, etcétera, y tal, los rusos. ¿Qué ha dicho? Odessa es una ciudad rusa. Pues, si te dice Putin que Odessa es una ciudad rusa, es que se va a quedar con, con Odessa. No hace falta ser eh, especial, un lince, vamos. Eh, si te dice que todas las tierras del Dnieper hasta, hacia, el, hacia el este son rusas, del Dnieper hacia el este, eh, son rusas, incluido Kiev, pues tampoco hay que ser un, un adivino para ya saber que todo eso se lo van a quedar. Ya, ya, ya nos hemos quedado, se pues, han quedado los rusos con la mitad de, de Ucrania, más o menos. Y ahora veremos hasta dónde más van a reivindicar o van a poner sobre la... En las la futuras negociaciones van a llegar y van a decir, hasta aquí, ya veremos hasta dónde llegan. Y ya veremos cómo, cómo, cómo lo acepta Occidente. Y si lo va a aceptar, porque lo, lo, los ucranianos no van a tener ni voz ni voto en esto. O sea, pues nada de un señor eh, que hará lo que le digan. Fernando... En este, en este esfuerzo por la difusión del pensamiento crítico en cuestiones geopolíticas y geoeconómicas, no participo yo únicamente, sino que también me acompaña Fernando Moragón. Así que recuerden una vez más todos los viernes a las 9 de la noche en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. El enlace aparece abajo, como así también aparece en la descripción. Bueno, realicen un clic ahí y una vez dentro del canal, clic en suscribir. Las eh, exposiciones, los programas de esta semana pasada de Fernando, de Adrián, de Eduardo, de Javier, espectaculares con un grado de profundidad inédito dentro de eh, YouTube y dentro de los medios occidentales respecto a todas estas cuestiones. Así que no lo desaprovechen, acompáñenos ahí también, como naturalmente aquí también en demoliendo mitos de la política. Y a propósito, Fernando, de sí. un poco de racionalidad, aún en actores, eh, por lo general poco racionales, como por ejemplo los republicanos estadounidenses. Aquí las palabras de un senador republicano estadounidense, antirruso hasta la médula, conservador, horrible, pero por lo menos comienzan a reaccionar. Atención a esto. Of the ukrainian people as much as i think vladimir putin is a evil war criminal uh, the reality we have to face is that vladimir putin will not lose this war the chairman talked about defeating russia uh, russia has four times the population of ukraine uh, they are producing about four and a half million 155 millimeter shells at a cost of six hundred dollars a shell the west is somewhere around a million Shells a year at the cost of five to six thousand dollars. Four hundred billion to a trillion dollars worth of economic devastation of Ukraine. Every day that this war goes on, more Ukrainians die, more Russian conscripts die, and I take no joy in that. Bueno, el tipo es an antirruso, pero por lo menos con las cosas dichas de frente, y eso que las cifras. Eh, minimizadas, porque las, sí. la producción rusa de, de, de municiones mayor que esa, la diferencia sí, pero, aún mayor. Claro, por, lo, por lo menos hay gente que dice, miren ustedes, vamos a frenar esta locura. Es decir, eh, eh, la realidad me puede gustar o no, pero es que los rusos van a ganar. Lo que dice el senador, este dice, vamos a ver, es que la guerra ya está ganada, de hecho. Es decir, eh, no, no, es, es una realidad. Aunque no nos gusta, aunque sea pro ucraniano, aunque odia a los rusos, como dice el senador, aunque más Putin sea un malvado, villano y, y terrible, pero es que es lo que hay. Es decir Fernando, eh, eh, mientras tanto, mientras tanto, en Rusia la gente pa, pa de, la de fiesta. Atención a esto. Así cualquiera bueno, de fiesta, ¿no? Claro, es que esto es lo que no se dan cuenta: esta panda ah, sí, de tarado, cualquiera se... de fiesta, ah, con esos bichitos por ahí. cuidándote. Eso capaz ha pasado por ahí, ese avioncito que es popular conocido popularmente conocido como el cisne blanco, que es precioso, es muy bonito, pero. Es el, 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 el Tu-190, el tu me parece que es. Sí. Efectivamente. El Tu-190 es un bombardero estratégico que lleva armas nucleares. Puede, puede no llevarlas, pero... Es decir, pero, pero está hecho en principio para llevar armas nucleares. O sea que... Y los rusos la han la modernización y la vuelta a, a fabricar el Tu-190. O sea, que cuidado. Porque es que... Mm, eh, Estamos entrando en una carrera. Bueno, no estamos entrando, hemos entrado en una carrera de armamentos. Tremenda. Pero lo, en todos los lados, es decir, de los norteamericanos, la industria norteamericana, el complejo militar industrial, que ahora mismo está diciendo que necesita dinero si quieren armamento. Tu 160 Fernando, perdón por la confusión. Mala, mala mía. Tú 160. Tu 160 eso. Tu 160. Y esa es la versión, la última, la M, la. la a la digitalizada. Una, sí, digamos, y van a seguir modernizando, incluso creo que van a, a fabricar. De hecho, estuvo el otro día Putin allí con cuatro de ellos eh, enormes en un hangar y tal. Y, por cierto, y volando. se dio una vuelta. Sí, lo, acá lo presentamos, presentamos el video. Claro. Es decir, Tú te imaginas a Biden dándose una vuelta en un bombardero estratégico B1 B2 o... No, además, no, vista, no la, vista, la escalera, vista la escalera de ingreso al. Es, al sí, es complicado. 160, o sea, tenés... Claro, de estas así, así, sí, ¿cómo se llaman esas? ¿sí? De, de escalada, sí, sí, no. Aiden no es especialista en caerse de las escaleras de los aviones normales, eso, imagínate la que podría liar. Por eso. Eh, claro, no, no, por eso. pues se dio una vuelta por allí, muchos jóvenes, lo digo en serio, ya, estamos hablando de un avión estratégico en que no haga maniobras especialmente. De, digamos, por la base muy grande y tal, especialmente, digamos, complicadas y tal, pero esto no es un avión civil de vuelo, el que cogemos de vez en cuando. Esto te puedes marear perfectamente y que te pase de todo. Es decir, o sea, que no todo el mundo soportaría estar ahí en el de copiloto en un bombardero estratégico. Eh, entonces, bueno, eh, eh, claro, es, decir, es que no nos damos cuenta de que, de que ahora mismo Estamos ya en una carrera de armamentos en el mundo tremenda. ¿Y qué pasa? Esto es que cada vez que alguien o muchos actores se preparan para la guerra, ¿cuál es el resultado? La guerra. Siempre ha pasado lo mismo. En la Primera Guerra Mundial, todo el mundo en Europa se estuvo preparando para la guerra, pero no desde un año antes, desde finales del siglo XIX. ¿Resultado? La guerra, claro, en Europa. La segunda guerra mundial, pues más de lo mismo. Todo el mundo sabía que estuviera mínimamente informado hacia dónde iba la alemania la nazi eh, y, y además que, te, que intereses tenían los británicos, etcétera, etcétera, y que aquello iba hacia una guerra. Y efectivamente, que tuvimos una guerra, pues ahora estamos cometiendo la misma estupidez. O, bueno, o, bueno, algunos quieren no son tan tontos y realmente quieren una guerra porque piensan que van a ganar mucho con ella y no solo monetariamente, sino estratégicamente y tal. En fin, pero que vamos a hacer una guerra mundial, ya digo, yo, yo sé lo que digo, que ya estamos, pero en cualquier caso, que, que vamos a tener una guerra como nunca hemos tenido, porque nunca hemos tenido una situación en la que haya eh, en la guerra mundial eh, más, de una potencia, más de una potencia nuclear. Los norteamericanos en el 45 es cuando eh, lanzan al final de la guerra los bombas atómicas, los rusos ya las tienen en el 49, y a partir de ahí, durante mucho tiempo hubo dos potencias nucleares, luego China, ahora tenemos 9-10. Es que tenemos gente como los israelíes, por ejemplo, a, 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 a cuya cabeza está el señor eh, Benjamin Netanyahu, viví para los amigos, que no creo que tenga muchos, eh, eh, que con un gobierno de ultra, ultraortodoxos sionistas desquiciados, pero desquiciados, y a mí que me dice que estos señores, en un momento que le vean las cosas muy mal o yo qué sé, porque qué pasa por la cabeza de un fanático, pues es muy complicado leer de, por decir pues para provocar ya el fin de esto y tal, le lanzamos una bomba nuclear a Irán, por ejemplo, o a quien sea, es decir, bueno eh, eh, la, la que se puede liar a partir de ahí y ya está, yo digo eh, estamos hablando de unos señores que está demostrado que son unos fanáticos es decir, que están eh, bueno, que, que es el equivalente, eh, el sionismo es el equivalente del yihadismo eh, en versión gobierno, para que nos entendamos. Eh, entonces, y que tienen, que tienen potencia, que tienen, que, son, que tienen bombas nucleares los indios y los paquitaníes que tienen muchos problemas entre ellos. Esto ya es conocido de toda la vida. Que además tenemos a, 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 a Corea del Norte, que además. Están, bueno, los ridículos franceses y los ingleses, que esto no hay mucho problema, británicos, porque estos, como que sus bombas caerían sobre sí mismos, eh, como se ha visto, estos, estos no. Eh, eh, se autogatacarían. Bueno, en fin, pero, pero bueno, es decir, eh, eh, se dan ustedes cuenta de la que se puede liar. Y además, encima, como están en plan belicista, cada vez hay más países que quieren tener su bomba atómica, porque dicen, oiga, eh, yo no quiero que me ataquen y la única garantía que tengo de que alguien no venga y me arrase, como pasó en Irak, en Afganistán etcétera, los norteamericanos es teniendo mi bomba atómica porque entonces ya se lo van a pensar dos veces ¿nos damos cuenta a lo que vamos? pues no es decir, esta panda de, de, de dirigentes que tenemos en Europa, más unos cuantos norteamericanos eh, nos llevan al, pero nos llevan al desastre sino a la extinción, ya veremos este, este avioncito, también conocido como Black Jack, si no recuerdo mal, eh, o bueno, o Cisne Blanco, presenta una capacidad de 90.000 kilos de bombas. Fernando, escuchado eso? 90.000 kilos de bombas con FAB 500 entonces, 180 FAB 500 más o menos. Eh, si 500 kilos por bomba, 180 FAP500. Cada una de esas bombas demoníacas vistas en los videos todos los días, acá presentamos los videos. Bueno, puede 180 de esas, uno solo. Y no solo eso, a velocidad Mach 2, a 2.000 kilómetros por hora, más o menos dos veces la velocidad del, del sonido. Eh, el otro día recordaba. Por cierto, hace mucho tiempo, año 2008, bueno, gracias a el papá de una novia, cita mía de aquel entonces, pude participar en una de las eh, ferias aéreas llevadas a cabo en ese entonces, todos los años, acá en Berlín. Eh, bueno, en un momento de distensión y presentaban las fuerzas armadas de distintos países, incluidas las, las rusas, presentaban algunos de sus armamentos, y recuerdo que pude eh, dirigir, eh, comandado o en realidad guiado por un soldado de apellido eh, algo así como Carlos Gutiérrez, estadounidense, latino, de, de, de origen latinoamericano, pude recorrer el equivalente estadounidense del Tu 160, el B1, ¿sí? uh -huh. otro bombardero estratégico. Aquí <laughs> recién recorría fotos de 2008 esta. Esta es la versión estadounidense, ¿sí? Eh, adentro uno no podía realizar fotografías, naturalmente. Eh, básicamente, Fernando, este, un, este avión más o menos representa la mitad que el Tu-160. Más o menos la mitad de grande puede, a Mach 1, el estadounidense. La mitad de la velocidad, sí. una vez la velocidad del sonido, no dos. Y más o menos la mitad de cargamento de bombas. Esto. Y yo lo recuerdo básicamente como un avión comercial grande, pero un bombardero supersónico. Y cuando abandonó el aeropuerto de camino a su base en Estados Unidos, al final de la, de la feria, el ruido de los motores, yo recuerdo que parecíamos, toda la gente al costado de la pista, parecíamos como en el aire. Y uno así medio como flotando en el aire del ruido. Y esto la mitad del ruso. Esto la mitad del ruso. Sí. Eh, a ver, yo tengo fotos, es que, a ver si Una me acuerdo. Ah. Bailando y le pasa 8%. Sí. Atención al ruido. Que... El, 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 el micrófono en un momento ya saturado, así que ya ha roto de, de, del, del ruido lo que generan estas bestias. Bueno, eh, estos eh, impresentables coquetean con, con esto, con, con, con la posibilidad de esto, Fernando. Sí, sí, sí. O sea, es que es, que es delirante. Pero es que, es que los rusos, y es verdad, quiero decir, porque consideran en buena medida lo de Ucrania una guerra civil, eh, están, digamos, dentro de lo que cabe, siendo bastante moderados. Porque consideran a los ucranianos como rusos, con razón o sin ella, quiero es decir, está igual. Es decir, entonces, pero tienen en su arsenal eh, cada barbaridad que, que no las utilizan. Fíjate que estábamos hablando que ahora se utilizan mucho en las FAF, eh, son bombas eh, tontas, digamos, que tienen un montón, tienen bueno cantidades industriales, eh, a la que pones un kit de encima, muy sencillo, y a partir de ahí la se convierten en bombas inteligentes, pues ya pueden ser guiadas por, por láser, por, por, por GPS, etcétera, etcétera. Y como tienen unas alitas que les ponen para planear, pues te pueden alcanzar 70 kilómetros planeando. Bien. Con lo cual la puedes disparar desde muy lejos. Bueno, pues eh, eh, ahora las que se están usando son eh, fundamentalmente las FAB de 250, de 250 kilos y las FAB de 500 kilos. Se han empezado a utilizar... De hace ya un cierto tiempo, y es pues, que es que no es fácil verlo, claro. O sea, pero hay, tiene que haber alguien que en ese momento le pide, le pide con, con la cámara, con el móvil y que, que le haga el vídeo. Eh, yo, pero bueno, he visto una explosión de una FAB de 1500, de 1500 toneladas, es decir, tonelada y media. Ya la explosión que ves, dices, madre mía, los rusos tienen de estas bombas tontas FAB a las que le pones un kit. Eh, y, y son, las conviertes en inteligentes, la más grande creo que es la FAP 9000. 9 toneladas. Eh, ¿Tú sabes lo que es eso? Una bomba de 9 toneladas. Es que yo me acuerdo, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, eh, en clásicos museos y tal, en, en, eh, de barcos, de la época y cosas de estas. Yo me acuerdo que en uno, y a ver si la encuentro, tengo una fotografía, y era la Segunda Guerra Mundial, eh, Tengo una fotografía con. Eh, con una bala, digamos, de un acorazado, ya no existen acorazados, de un acorazado, estos que tenían nuestros grandes cañones enormes, y yo, hombre, yo no soy muy alto, pero la bala era más alta que yo, y más grande. Esos, esos destructores que Estados Unidos todavía los tenía, perdón, acorazados, que todavía los tuvo hasta los 80, al final de los 80 ya los jubiló, tenía cuatro, estuvieron en la guerra del Líbano. Y estuvieron, bueno, porque... Hubo una participación restringida a Beirut de los norteamericanos, etcétera, franceses. Eh, bueno, y claro, disparaban. Cada vez que disparaban una de esas municiones, balas de, de cañón, habrían un cráter del tamaño de un campo de fútbol. No sé si nos damos cuenta de la capacidad. Y estamos hablando de los años 80. Que ahora la capacidad de destrucción que tenemos es infinitamente mayor. Pero es que no hace falta ya ni siquiera recurrir a las bombas nucleares. Ya, pues, si recurrimos a las bombas nucleares, acá vámonos. Es decir, pero, pero una gran potencia como Rusia, como China, como los mismos Estados Unidos, eh, no se pueden permitir ciertas cosas. Es decir, no se pueden permitir. Y, y los rusos lo están haciendo. Es decir, no. No podemos empezar a tirar de estas de 9.000 toneladas, pero ¿dónde vamos con esto? Es decir, vale, tengo que ganar la guerra y voy a hacer todo lo posible para ganar la guerra y la voy a ganar, pero me voy a limitar. O sea, no, no, no voy a empezar a hacer eh, eh, pues eso, una escalada sin fin, a, a ver si de suerte y acabamos en una guerra nuclear. No, o sea, tenemos actores que se pueden equivocar, pero que son racionales, como son los rusos o como son los chinos, que uno puede estar en contra de lo que pretenden o de lo que dicen y tal. Pero son serios, son racionales. Y luego tenemos a una panda de niños gobernando el occidente, el occidente colectivo. Claro, ¿y qué se puede hacer? O sea, eh, capitaneados por el más niño de todos, Biden. Sí, y la estamos jugando. Sí, claro. sí, sí. Niño en el sentido de chat, completamente. Claro. Se ha dicho, Hay parte de verdad de que un anciano sí. ya muy mayor que tiene muchos problemas es como un niño. En, muchas, en muchos aspectos. Y aquí tenemos un niño, pero con poder nuclear. Es decir, eh, de verdad, alguien, alguien, pero ya no no es cuestión de ideología, es decir, ni nada de esto. Alguien a una persona que tiene graves problemas mentales por, por su edad, le dejaría el poder nuclear. Aunque digo que es más complicado, no es que le pegue al botón. Esto no funciona así. Pero bueno, es decir o, o, o la decisión, que eso sí lo puedo hacer, de mandar, de mandar tropas a... A... a Rusia. Esto lo podría hacer si quisiera. Pero así, por la buena. Ahora mandamos la flota y mandamos eh, a tropas norteamericanas a apoyar a los ucranianos con la bandera de Estados Unidos. Lo podría hacer. Quiero decir que en manos de quienes estamos. No somos conscientes de que estamos en manos de una panda de gente que, como yo digo siempre, son analfabetos, ineptos, incompetentes que además son eh, inestables vamos a ver si esto no crea problemas inestables mentalmente por decirlo de una manera suave no sea que vengan los censores que por supuesto aquí no censores en este canal no no no, no. Por ah, favor. no 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 por favor otro día os hablaremos y con esto ya dejo de dar la lata de, de cómo cada vez por desgracia en Europa vamos a una velocidad de crucero en cuanto a la libertad de expresión, entre otras cosas. Y lo que cada vez cuesta más, de verdad, apoyar pues a quiere, es decir, eh, cuesta más eh, contar, pero la más mínima cosa. Hay temas, ya, y no os puedo decirlos porque entonces la lidiaríamos parda, hay temas de los que todos sabemos que no podemos hablar. Porque si hablo, hablas, ya no es que te censuren o que no te pongan el vídeo, es que puedes incluso tener problemas legales, dependiendo del país. O sea, fijaros, ¿eh? pero no es que no, no, esto es simplemente recogiendo noticias o investigando un poquito sobre un determinado hecho. Entonces, eh, de verdad, apreciar el esfuerzo que está haciendo Ezequiel, lo que es extraordinario, ha conseguido que yo, que soy un desastre, aparezca los viernes aquí contando cosas. Esto es un milagro. Eh, o sea que, que, que a apoyarlo, porque, porque somos muy poquitos los que estamos aquí en Europa haciendo cosas y tal, y bueno, intentando dar una visión distinta, ¿no? Y que luego la gente pues que elija lo que crea conveniente, pero por lo menos que tengan, que sean conscientes de que estamos en el momento histórico más peligroso de la historia de la humanidad. Y que esto pueda acabar mal, no, lo siguiente. Es decir, eh, 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 o sea que, por favor. Eh, en fin. Vamos a redondear acá Fernando con el agradecimiento a nuestra queridísima Beatriz Pulido, sí, moderadora de siempre, y recordar el martes la próxima transmisión de DMP Geopolítica con Eduardo Vior, tema de esta vez China. Y bueno, a partir de entonces, eh, Javier Martínez, Adrián Celaya y Fernando Moragón, sucesivamente miércoles, jueves y viernes a las 9 y después, como siempre, a las 23, a las 11 de Europa, nosotros con Demoliendo Mitos de la Política. Fernando, vamos a redondear acá porque ya casi tres horas de transmisión, tres, dos, de la dos y seis minutos de la mañana, hora de la camisa. Un es que... abrazo a, to a todos y Fernando, para vos, un abrazo fortísimo. Un abrazo muy fuerte. Ya sabes que yo siempre me tiene que parar Ezequiel porque yo tengo mi objetivo en la vida fundamental: es batir el récord del discurso más largo de la historia de la humanidad. De, 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 ha habido casos, Fidel Castro los, los hacía entre vos y Fidel. Largo, ahí, en, en, eh, pero pero ha, habido, ha habido en parlamentos que, para evitar y retrasar a la aprobación de, de una ley, ha habido. Una persona, es decir, que está en, en... A veces te limitan el tiempo, pero a veces no. Es decir, tú te pones a hablar tú, mientras no te bajes del estrado y sigas hablando, no te pueden parar legalmente. Y ha habido gente que se ha tirado un día entero hablando de lo que fuera. Sí, sí, da igual. Sí, sí. Como bueno, forma de retrasar de una decisión más allá de una hora. Sí, sí, lo recuerdo. Recuerdo sí, sí. casos así, sí. Abrazo, así demoledores sí. y demoledoras. Abrazo, Fernando, querido. Abrazos. Hasta, Hasta luego. luego.